Lo más seguro es que los acontecimientos de la vida de sus antepasados se han registrado en papel por siglos y probablemente están enterrados en archivos civiles o sótanos parroquiales. Desde 1894, FamilySearch y sus antecesores han protegido esos registros históricos contra daños y pérdida para que personas como usted puedan descubrir la historia de su familia. Para ello, FamilySearch guarda una copia fotografiada de los registros en un lugar seguro donde los efectos del tiempo ya no los dañan. Se almacenan miles de millones de registros en microfilme y FamilySearch recopila y guarda las imágenes digitalmente. También se publican millones de imágenes de registros en línea con acceso gratis para todos. Para que las imágenes sean más útiles, se necesita poder buscar la información con computadora. Eso sucede gracias al proceso llamado indexación, que las computadoras no pueden hacer. Afortunadamente, cientos de miles de voluntarios de todas las edades están al rescate. En solo minutos a la vez, leen imágenes digitales y escriben los datos que ven. FamilySearch guarda esa información en una base de datos navegable llamada FamilySearch.org. Millones de personas encuentran a sus antepasados gracias a la labor de personas como usted. ¿Sabe qué? Las imágenes se están acumulando, porque los indexadores no se dan abasto. Necesitamos más ayudantes. Con su ayuda y la de sus parientes y amigos, lograremos la monumental tarea de que los registros históricos del mundo permitan búsquedas en línea. ¿Ayudará a marcar diferencia? Ofrézcase como indexador voluntario en línea hoy mismo. Lo más seguro es que los acontecimientos de la vida de sus antepasados se han registrado en papel por siglos
y probablemente están enterrados en archivos civiles o sótanos parroquiales. Desde 1894, Family Search y sus antecesores han protegido esos registros históricos contra daños y pérdida para que personas como usted puedan descubrir la historia de su familia. Para ello, Family Search guarda una copia fotografiada de los registros en un lugar seguro donde los efectos del tiempo ya no los dañan. Se almacenan miles de millones de registros en microfilme y Family Search recopila y guarda las imágenes digitalmente. También se publican millones de imágenes de registros en línea con acceso gratis para todos. Para que las imágenes sean más útiles, se necesita poder buscar la información con computadora. Eso sucede gracias al proceso llamado indexación, que las computadoras no pueden hacer. Afortunadamente, cientos de miles de voluntarios de todas las edades están al rescate. En solo minutos a la vez, leen imágenes digitales y escriben los datos que ven. Family Search guarda esa información. Buenas tardes, me llamo Cristina Villar. Soy la moderadora y presentadora de este evento. Quiero extenderles en nombre de Family Search una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta Conferencia de Historia Familiar y Genealogía de España 2021, que este año retransmitimos por el canal de YouTube de Family Search Europa y por las páginas de la conferencia y de Family Search España en Facebook. Para Family Search es un placer organizar esta conferencia anual. Este año hemos querido invitar a representantes de asociaciones, de instituciones, de grupos de voluntarios que buscan promover el conocimiento de la historia familiar y de todos los recursos y herramientas que están a disposición de los interesados en embarcarse en este desafío maravilloso que es la búsqueda de nuestros antepasados. Me gustaría compartir aquí con ustedes una idea en este momento que considero es muy importante, y es que ninguna iniciativa es pequeña. Por ejemplo, lo que conocemos como Family Search hoy en día, en su origen fue una pequeña asociación local, la Sociedad Genealógica de Utah, que se fundó en 1894 por apenas media docena de personas. Su propósito original era encontrar, compilar y copiar libros de cualquier parte del mundo, a fin de ayudar a los ciudadanos del estado de Utah a saber quiénes eran sus antepasados, a encontrarlos y saber quiénes eran, porque la mayor parte de esos ciudadanos tenían sus orígenes fuera de Estados Unidos. Así que lo que hace 127 años era una asociación pequeña, actualmente es una organización mundial, a cuya página de internet se puede acceder de forma gratuita desde cualquier parte del mundo, que tiene millones de usuarios y de voluntarios en centenares de países, que tiene miles de millones de imágenes de documentos para ayudar a quien quiera, sin importar dónde viva, a encontrar sus orígenes familiares, a organizar y compartir esos datos que vaya encontrando y así construir el árbol familiar de la humanidad, a medida que cada uno va encontrando sus raíces y sus orígenes. Con esta idea en mente, con el espíritu de recordar nuestros propios orígenes, el programa de la conferencia de este año pretende reconocer a esas organizaciones, a esas instituciones, a esos grupos de personas, grandes o pequeños, que pretenden ayudar a todo aquel que desee hacerlo a conocer sus orígenes, sus raíces familiares. Sabemos que las hoy aquí representadas no son todas las que existen, pero creemos que tenemos una muy buena representación de quienes tienen este interés común en nuestro país. Antes de continuar, querría invitar a todos los que están asistiendo a la conferencia a que nos dejen sus comentarios y especialmente sus preguntas en el chat del canal de YouTube y también en las páginas de la conferencia y de Family Search España en Facebook. También quiero aclarar que el contenido de las ponencias, así como los pensamientos, las opiniones, los puntos de vista que los intervinientes expresen, son de su entera responsabilidad y no reflejan necesariamente los de Family Search Internacional. Sin más, vamos a dar paso ya a los ponentes.
y abrirá la conferencia la institución que es la más antigua de aquellas que están hoy representadas, la Real Asociación de Hidalgos de España. Nuestro primer ponente, por lo tanto, será el señor Manuel Pardo de Vera y Díaz. Y el título de su intervención, La Real Asociación de Hidalgos de España y sus aportes a la ciencia genealógica. El señor Pardo de Vera es ingeniero industrial, doctor en Derecho, máster en Dirección y Administración de Empresas y máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía. Preside la Real Asociación de Hidalgos de España y también la Fundación Cultural Hidalgos de España. Es vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, cuyo premio Laszlo Bous de Villagos le fue concedido en el año 2014, y también es vicepresidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Académico titular de la Academia Internacional de Genealogía y académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y de la Academia de Letras y Artes de Portugal. Es miembro de distintas asociaciones de genealogía y heráldica y pertenece también a diversas órdenes y corporaciones nobiliarias. Ha dirigido y dirige trabajos de extracción documental de los procesos de infanzonía o de hidalguía en distintos archivos españoles. Es director y profesor del curso de nobiliaria, genealogía y heráldica que organiza la Real Asociación de Hidalgos de España y profesor de los cursos de máster, especialista y experto en derecho nobiliario y premial, genealogía y heráldica impartidos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También es miembro del Consejo de Redacción de la revista Hidalguía y en el campo de los emblemas heráldicos ha realizado una gran cantidad de representaciones heráldicas, muchas de ellas publicadas en el elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles y en la Gacetilla de Hidalgos. Es su tiempo, don Manuel. La Asociación de Hidalgos de España fue fundada el 3 de noviembre de 1954 para agrupar a los hidalgos y a otros nobles en una unidad nobiliaria de carácter nacional. Desde el año de actividades desarrolladas a lo largo de su historia, especialmente en los aspectos cultural y de ayuda social. Entre sus fines está el de prestar servicios a la sociedad, manteniendo un fuerte compromiso con la cultura y la historia de España. Y para ello, dentro del ámbito cultural, queremos ser un centro de investigación, conocimiento y difusión de lo relacionado con las ciencias historiográficas, promoviendo el estudio de la heráldica, la nobiliaria, la genealogía y otras disciplinas afines, impulsando la investigación y divulgando los resultados de sus trabajos. El 14 de abril de 1967, el Gobierno de España declaró a la Real Asociación de Hidalgos de España entidad de utilidad pública debido al valor de sus actividades culturales, asistenciales y altruistas. Precisamente por tener la Real Asociación de Hidalgos de España un origen en lo que era el estamento noble en el antiguo régimen, en la nobleza de sangre o hidalguía, es esencial en ella el conocimiento de las líneas genealógicas de quienes solicitan el ingreso, hasta entroncar con quienes figuran en los padrones como hidalgos o ejercieron cargos por el Estado noble, obtuvieron ejecutorias de hidalguía en los tribunales reales, etc. Líneas genealógicas obtenidas de forma más general a través de las partidas sacramentales, pero también de certificaciones registrales de nacimiento o matrimonio, testamentos y otros documentos similares. La Real Asociación de Hidalgos de España es miembro de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Esta confederación internacional se fundó en Bruselas el 13 de noviembre de 1971 con el objetivo de crear y mantener vínculos duraderos de colaboración entre asociaciones y federaciones cuyo objeto sea el estudio de la genealogía y la heráldica.
de defender los intereses del mundo genealógico y heráldico ante los organismos nacionales y de apoyar a las asociaciones y federaciones nacionales en sus relaciones con los organismos oficiales de sus respectivos países. La Confederación Internacional promueve la organización de congresos internacionales de las ciencias genealógica y heráldica. De esta confederación forman parte importantes instituciones, entre las que puedo señalar como instituciones genealógicas españolas, además de la Academia Internacional de Genealogía, a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, al Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, al Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, a la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigilografía, Vexilología y Nobiliaria, a la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica y a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. La Real Asociación de Hidalgos de España, como miembro de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, ha sido designada para organizar el 34 Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, que se celebrará en Madrid los días 20 a 24 de octubre de este año 2021. Y nos honra que este Congreso de Madrid tendrá como presidente de honor a Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI. El lema del 34 Congreso es Estructuras sociales y su manifestación a través de la genealogía y la heráldica, que nos llevará a profundizar en el desarrollo de las sociedades que conformaron Europa y que, desde ella, se proyectaron al mundo y de forma muy determinante al continente americano. El lugar de celebración serán los salones del Archivo Histórico Nacional en la calle Serrano de Madrid. Es la tercera vez que se celebra en Madrid el Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica. El tercer congreso se celebró en octubre de 1955, organizado por el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Y el 15º Congreso fue organizado en septiembre del año 1982 por el Instituto de Genealogía y Heráldica Salazar y Castro, instituto íntimamente ligado a la Real Asociación de Hidalgos de España, contando este congreso con la presidencia de honor de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Por otra parte, la Real Asociación de Hidalgos organizó, por encargo de la Academia Internacional de Genealogía, el 9º Coloquio Internacional de Genealogía, que se celebró en la ciudad de Madrid y que cada 2 años se celebra en diferentes ciudades y países. Las 23 ponencias presentadas en dicho coloquio fueron publicadas en el año 2017 por la editorial Ediciones Hidalguía de esta Real Asociación. En enero de 1960, Hidalgos de España creó la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria, la primera de su género en el mundo. Actualmente, esta escuela sigue dando el curso en formato en línea, dividido en 3 módulos que se pueden cursar en el orden que cada alumno desee. Se ofrece así una oportunidad para formarse de forma rigurosa en estas materias, con una metodología de aprendizaje acorde con los recursos que aportan las nuevas tecnologías. Cada módulo de este curso cuenta con varias materias, de las que están directamente relacionadas con la genealogía y con la investigación archivística, las de fuentes de investigación en archivos, la de archivística, la de datación histórica y la de propiamente genealogía. Además de la documentación aportada en la red, la Real Asociación de Hidalgos de España ha editado en papel un manual de genealogía española del profesor don Jaime de Salazar y un manual de cronología, obra del profesor don José María de Francisco. Quienes finalizan el curso reciben el título de diplomado en genealogía heráldica y nobiliaria. Dentro de la misma actividad de formación,
La Real Asociación Hidalgos de España mantiene desde hace ya más de 10 años un convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la impartición dentro de los programas de posgrado y desarrollo profesional de cursos para la obtención del título de Máster en Derecho Nobiliario y Premial Heráldica y Genealogía, Especialista en Genealogía, Experto en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria o Experto en Fuentes Genealógicas y Emblemática, Archivística y Documentación. Cada uno de estos niveles exige una titulación universitaria previa y conllevan un diferente número de créditos académicos. Esta formación permite conocer qué es la genealogía y las posibilidades que ofrece en la actualidad, desde las técnicas para la confección de un árbol genealógico destinado a aclarar las filiaciones y parentescos de individuos, linajes o grupos humanos más amplios, hasta la delimitación de los orígenes sociales de personajes y estirpes, las estructuras internas de los linajes, los mecanismos de ascenso y perpetuación, el análisis de las mentalidades inherentes a cada grupo social, etc. La Real Asociación de Hidalgos de España ha establecido convenios con distintas instituciones oficiales con el fin de realizar trabajos que tienen un fuerte componente genealógico. Un convenio con la Real Academia de la Historia está destinado a digitalizar para un mejor acceso a los investigadores de la documentación que contienen de la relativa, lo que se llama la colección Luis de Salazar y Castro. Un fondo documental con una gran cantidad de información genealógica de muchos linajes españoles. Otros convenios que tienen un objetivo común son los firmados con el Ministerio de Cultura, con las consejerías de cultura de los gobiernos de Andalucía, Aragón y Navarra, convenios que son para la extracción documental de lo contenido en los procesos de hidalguía que se guardan en los archivos de las reales chancillerías de Valladolid y de Granada, de los procesos de infanzonía de la Real Audiencia de Aragón, obrantes en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, y en los procesos de hidalguía existentes en el Archivo Real y General de Navarra. Otro convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza ha consistido en la extracción de la información contenida en los procesos de habilitación de infanzones para acceder a los oficios de la Diputación del Reino de Navarra, depositados en el archivo de dicha Diputación. Otros convenios con el Ministerio de Cultura están destinados a la extracción de la información genealógica y nobiliaria que los expedientes de ingreso en las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara que se conservan en el Archivo Histórico Nacional. En general, toda esta documentación abarca desde el siglo XVI al XIX. Si bien dentro de estos legajos encontramos referencias documentales y transcripciones de documentos de siglos anteriores. Podemos comprender que en todo proceso cuya esencia es de carácter nobiliario de probanzas de hidalguía, una parte importantísima es la presentación de informes testificales y documentos que permiten establecer las líneas genealógicas que son causa de dicha hidalguía. Ello hace que no estemos hablando de las tan numerosas genealogías elaboradas en siglos pasados, repletas de ascendientes descritos como héroes de legendarias hazañas, que son fruto de la imaginación y de la vanidad humana. Aquí, en estos procesos, hablamos de genealogías fundadas en documentos públicos de indudable veracidad, como son las partidas de bautismo, de matrimonio y de defunción, las capitulaciones matrimoniales, la fundación de mayorazgos, los testamentos, los padrones vecinales, etc. El diccionario de la Real Academia Española define genealogía como serie de progenitores y ascendientes de cada persona, y también disciplina que estudia la genealogía de las personas. Sin embargo, estas definiciones no comprenden todos los asuntos que interesan a la genealogía. El fin de la investigación genealógica
no es solamente el obtener una relación de nombres de personas y su parentesco. Esto, por sí solo, poco nos dice, aunque desde luego es el principio de la investigación. Lo que nos importa es el conocimiento de la vida de estas personas, su origen, su familia, sus usos onomásticos, su actividad, su situación en la sociedad en la que vivió y con ello las costumbres, las leyes, la estructura del poder, la cultura, la religiosidad, los conflictos, los valores morales y las miserias de esa sociedad en la que cada uno nació, vivió y murió. Esto es lo que aportan en gran medida las fuentes documentales de los archivos históricos de Castilla, Aragón y Navarra, de los que aquí hemos hecho mención. Todos estos trabajos terminan con la publicación por Ediciones Hidalguía de la información obtenida. Son ya muchas decenas los libros publicados y decenas de miles los procesos investigados y las genealogías editadas. Estas publicaciones, aparte de poder ser adquiridas en la editorial Hidalguía, son entregadas de forma gratuita a todos los archivos históricos provinciales y otros archivos y bibliotecas para que puedan ser utilizados por los investigadores en sus trabajos genealógicos o nobiliarios, y en algunos casos, como Aragón y sobre todo Navarra, con gran contenido heráldico. De forma continua, al menos una vez al mes, la Real Asociación de Hidalgos de España organiza en su sede conferencias que, generalmente, tienen un contenido histórico con frecuentes aportes genealógicos. De la misma manera, se celebran seminarios de varios días de duración. Todas estas conferencias y seminarios están abiertos al público. La Real Asociación de Hidalgos de España edita desde hace más de 60 años la revista Hidalguía, con 3 números al año y con una extensión de unas 300 páginas cada número. Esta revista publica trabajos científicos de investigación, ensayos, artículos y documentos sobre nobiliaria, heráldica y genealogía, así como de otras disciplinas afines a las mismas. Hidalguía se edita en formato de papel y digital. Pasados 2 años desde su publicación, su contenido es de libre acceso y descarga a través de la página web de Ediciones Hidalguía. También la Real Asociación publica la revista La Gacetilla, que es una publicación interna de la Real Asociación de Hidalgos de España, de carácter trimestral, con artículos de propósito divulgativo, menos extensos y académicos que los de la revista Hidalguía, pero que a menudo contienen aportaciones genealógicas. También se puede ver y descargar desde la web de la Real Asociación. Y citaré también el elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles, que contiene todo lo relativo a los títulos del Reino de España vigentes. Se pueden ver las fechas de concesión, su primer y último titular, sus armas, así como una relación de los sucesivos poseedores con lo que esto tiene de relaciones genealógicas. Es la obra de referencia sobre esta materia y su publicación es anual. Espero que con estas palabras hayan podido hacerse una idea del tratamiento que de la genealogía y otras ciencias afines se hace en la Real Asociación de Hidalgos de España. Gracias por su atención. La siguiente intervención corre a cargo de los señores Fernando Rossi Delgado y José Antonio González Marrero, en representación de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, y lleva por título SGECA, la Sociedad de Genealogía y Heráldica de las Islas Canarias. Don Fernando Rossi Delgado es presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias desde su fundación en el año 2012. Es experto universitario en genealogía, heráldica y nobiliaria, autor de numerosos artículos de heráldica y genealogía y ha participado
en varias ediciones colectivas sobre genealogía. Es también coeditor de un libro de la misma materia. Ha dictado conferencias sobre el tema en Canarias, Italia y en distintas plataformas de difusión de la historia familiar. Socio correspondiente del Instituto Heráldico Genealógico Italiano y de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Don José Antonio González Marrero es secretario de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, también desde su fundación. Es profesor titular de Filología Latina de la Universidad de La Laguna, especialista en latín medieval. Entre sus numerosas publicaciones ha sido editor o coeditor de 2 libros de temática genealógica y ha publicado artículos y dictado conferencias del mismo tema en Canarias y en los Estados Unidos. Ambos son miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País del Tenerife. Es el tiempo de ellos. Buenas tardes, yo soy Fernando Rossi, presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, y ha sido toda una satisfacción poder reunirnos hoy aquí y tratar del tema que nos une, el tema de la genealogía y la historia familiar. Buenas tardes, yo soy José Antonio González Marrero, soy el secretario de la CGECA y, como ha dicho mi compañero, es un placer estar con ustedes y queremos darles las gracias también a los organizadores por invitarnos a participar en esta conferencia de historia familiar y de genealogía que estamos aquí celebrando. Vamos a empezar nuestra propuesta, nuestro recorrido por nuestra CGECA compartiendo la pantalla para intentar ir en tiempo con lo que tenemos previsto. Pues este es el logo distintivo con nuestro lema, Labor e Constantia, que nos acompaña desde el primer día. Y ahí simplemente todo a reflejar la unión del archipiélago, de las 7 islas. El drago, evidentemente, es la planta que nos identifica a todos los canarios. Y este en particular procede del Jardín de las Delicias de Bosco, que fue realizado en torno a 1500-1505, pocos años después de la finalización formal de la conquista de las Islas Canarias. La CGECA es la Sociedad de Estudios Genealógicos Heráldicos de Canarias. Ahí se recoge nuestro nombre y el título. Fernando, tú puedes explicar, si quieres, lo que hemos elegido para hoy aquí. Sí, hemos en realidad jugado con nuestro nombre, de Sociedad de Estudios Genealógicos Heráldicos de Canarias, y hemos puesto como título la Sociedad de Genealogía Heráldica de las Islas Canarias, porque entendemos que en nuestra entidad engloban la mayor parte de los actuales estudiosos e investigadores en estas materias, y en nuestra actividad y la actividad individual de cada uno de nuestros integrantes está suponiendo un gran revulsivo en la actualización y estudio y en la investigación en estas materias en Canarias de los 10 años para acá aproximadamente. Aquí tenemos una foto histórica para nosotros, que fue el día que nos fundamos, hace todavía no 10 años, nos fundamos formalmente, individualmente cada uno ya llevábamos muchos años trabajando e investigando el tema de la genealogía o de la heráldica, pero este día en la sede del Archivo Histórico Diocesano de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna nos reunimos y firmamos las actas de constitución de la CGECA. Y ya nos presentamos oficialmente en un municipio que en su momento acogió gran parte de la actividad de nuestra entidad, Arona, y aquí realizamos, entendíamos que le debíamos a este municipio, que digo, había acogido muy satisfactoriamente nuestras actividades, que la presentación la hiciéramos allí, y eso fue así, un mes después de nuestra fundación, en abril del 2002. Como pone por ahí Fernando, esa disgregación geográfica que suponen las Islas Canarias, tenemos investigadores en todas las islas. Poco a poco, en un primer momento, éramos un pequeño grupo de gente que solía investigar en el archivo diocesano, en el archivo provincial, y poco a poco hemos ido acumulando, reuniendo en este grupo, gente, como digo, de otras islas, y también de Iberoamérica. Ha sido para nosotros una satisfacción enorme ver que más allá de nuestras fronteras, que más allá de este pequeño mar que nos rodea, grande en todo este océano que llega a América, había gente interesada en la genealogía de Canarias. Por eso, la gente que realmente ha querido pertenecer a la sociedad nos ha mostrado esa investigación y se ha ido incorporando poco a poco en nuestro grupo. Y ahora ya somos un pequeño gran grupo. En base a nuestros fines fundamentales, siempre el tema es presente, el tema del fomento, el estímulo, la dignificación, la divulgación de las ciencias genealógicas e heráldicas, la investigación, la propia colaboración con organismos públicos y privados y el fomento del estudio de las ciencias y la genealogía heráldica ha movido siempre todas nuestras actividades y tiene en nuestra labor 2 frentes fundamentales, que es la difusión mediante la organización y colaboración, incluso participación en eventos afines a los nuestros, y el establecimiento de relaciones con entidades afines de Europa y fundamentalmente de Iberoamérica. Y entendíamos que la CGECA no se podía quedar encerrada en las fronteras geográficas de nuestro archipiélago, sino que
necesariamente teníamos que vincularnos y relacionarnos con otras entidades externas y relacionadas al mismo tiempo con nosotros. En este sentido, nuestra difusión es la que se hace en el mundo en el que vivimos. O sea, en estos momentos toda nuestra difusión se puede ver en Internet. Tenemos una página web que está creándose poco a poco, cgeca.com. Llevamos años funcionando con un blog, cgeca.blogspot.com. Desde hace años también, desde nuestra constitución, tenemos un Facebook al que llegan múltiples cuestiones diariamente y tratamos de contestar en la medida de nuestras posibilidades, siempre teniendo en cuenta que nosotros no hacemos genealogía para nadie, sino que ayudamos a la gente a ponerse en contacto con otros o de alguna manera para que conozcan nuestra labor, pero no trabajamos para nadie. Nuestras actividades sí que están colgadas en nuestro canal de YouTube también, y realmente, como decimos, somos hijos del momento en el que vivimos, ¿no? Hijos de la rapidez y de la inmediatez que supone Internet. En este sentido, y como decía Fernando antes, siempre hemos creído que colaborar con otras entidades es fundamental para desarrollarnos y para hacer ver de alguna manera nuestro trabajo. De esa forma, siempre hemos mantenido relación con la Universidad de La Laguna, que apoya, ahora lo veremos, nuestras jornadas, pero también con otras administraciones públicas, como puede ser el Cabildo de Tenerife, que nos ha apoyado en numerosas ocasiones, o las entidades históricas que incluimos aquí, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, o la misma Gran Canaria, ¿no? Y ya desde hace unos años pertenecemos a la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Esto para nosotros supone un apoyo enorme, porque el hecho de que vean que nuestro trabajo es importante como para que intenten colaborar con nosotros, hace que realmente la visibilidad que tengamos sea mucho mayor. En este sentido, nuestras jornadas de genealogía, si quieres, Fernando, vamos a medias en este... Sí, lo estabas introduciendo perfectamente. Las jornadas de genealogía de Canarias juegan un doble papel, la de difusión de las investigaciones y la de relaciones con el exterior por los participantes que tenemos en ellas. Y es importante resaltar, o por lo menos es para nosotros muy importante, que hemos logrado establecer una fecha fija y esperada, que es en octubre de cada año, para la celebración de las jornadas de genealogía, cuyo coordinador y director es nuestro compañero José Antonio González Marrero. Bueno, porque en algún momento alguien tiró del carro y me tocó a mí, pero no por nada en especial. Comenzamos en octubre de 2009 en Arona, sin que realmente la sociedad estuviera formada, y ya luego nos incorporamos ahí, como hemos ido moviéndonos, como se han ido adecuando a los momentos nuestros carteles, ¿no? Este es el primer cartel en el que nosotros estamos ahí, ¿no? Y como ven, es un cartel más formal y demás, y el otro que está al lado es el último, el cuarto de las jornadas de genealogía canaria. Hemos pasado por carteles muy llamativos, como ustedes pueden ver. Estos son siempre las jornadas de genealogía de Arona. Cuando Arona termina, estos son los últimos de Arona. Arona termina en 2016. Pensamos que era necesario dar el salto a unas jornadas de genealogía de Canarias y a otro lugar, a un lugar mucho más cercano a la capital, que fuera bien Santa Cruz o que fuera La Laguna, en, digamos, las dos ciudades históricas, ¿no? Bueno, no sé si tan histórica Santa Cruz como La Laguna, pero Santa Cruz es nuestra capital. La Laguna, por historia y por la universidad, evidentemente es el lugar en el que nos centramos la mayor parte de las veces y donde están desde hace años nuestras jornadas de genealogía de Canarias. Estas, como digo, fueron las cuartas y nos vimos obligados a celebrarlas de una manera no presencial. Eso hizo que se abrieran a la virtualidad, a la en línea, a que pudiéramos estar 5 días con casi 200 inscritos, con lo que creemos que hay motivo para estar orgullosos de estas jornadas, motivos para creer que podemos seguir trabajando en el mismo sentido. Este año celebraremos las quintas jornadas de genealogía de Canarias también en línea debido a la situación que vivimos y serán del 20 al 22 de octubre. También estarán patrocinadas un poco por el Gobierno de Canarias por la colaboración que mantenemos siempre con el Archivo Histórico Provincial, mantenemos siempre también con el Instituto de Estudios Canarios y con la Universidad de La Laguna. Fernando, para ti. Este fue nuestro gran salto. Algunos decían el salto en el vacío, algunos fue más comedido, nos decían el salto de una piscina, pero no saben ustedes si tiene agua. En realidad fue una oportunidad magnífica de reunir
a investigadores y estudiosos de la genealogía de Canarias, de Europa y de América. Organizamos nuestro primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar con un título para nosotros significativo, Un Puente entre Europa y América. Y en realidad fue un éxito y una gran satisfacción la preparación, su realización y lo que vino después. Las actas, no tenemos aquí la imagen, pero están publicadas. Es un trabajo colectivo magnífico y que volveremos a repetir. Entre otras de las actividades que hemos logrado institucionalizar lo que nosotros denominamos el Día de la Genealogía en Canarias. Y para ello utilizamos la fecha de nacimiento del genealogista de fama internacional, Francisco Fernández de Betancourt, un canario nacido en Lanzarote, avecindado en San Cristóbal de la Laguna y miembro de las Reales Academias de la Lengua y de Historia de España en su momento, hasta que fallece en Madrid en 1916 y cuyo centenario pudimos celebrar también en Canarias. Todos los 27 de julio realizamos un acto, una jornada más o menos larga, procuramos que sea en un municipio distinto y celebramos nuestro Día de la Genealogía de Canarias, que cada vez estará como más institucionalizado y grabado, digamos, a fuego en nuestro corazón. Y bueno, este año y el pasado, teniendo en cuenta la situación también, ha sido bastante en línea, ¿no? Sí. Hemos trabajado un poco esa situación creando vídeos y creando... Este último año, efectivamente, lo que hicimos fue solicitarle a todos nuestros amigos, miembros de la institución o no, un vídeo sobre qué era la genealogía para cada uno de nosotros, y ese fue con lo que celebramos este día. En estos algo más de 9 años de existencia, hemos sido capaces de organizar, si uno mira las cifras con frialdad, dice, bueno, pues han estado todo el año trabajando solo para esto. Una 30 de eventos de diversa índole, tanto de genealogía como de heráldica, exposiciones, presentación. Luego hemos facilitado la presentación de gran cantidad de libros, de miembros de nuestra entidad y otros que no lo son. Directamente nosotros, aunque no ha sido una labor a la que nos hayamos puesto muy de cabeza, que hemos publicado 2 libros, hemos participado en un tercero. Ha sido importante la labor editorial de los miembros de la sociedad. Hay innumerables libros fruto de la investigación y publicado por nuestros miembros. Hay una colección llamada Documento para la Historia de, donde se han ido incorporando estudios genealógicos muy detallados y con gran cantidad de datos de distintos municipios de Tenerife, de Lanzarote. Hay libros publicados en Gran Canaria, en La Palma. A nuestra pequeña actividad editorial sumamos una gran actividad de puesta a disposición del público de las investigaciones que durante muchísimos años nuestros integrantes han ido realizando. Y hemos disfrutado del estudio y la exposición del trabajo de más de 150 conferenciantes, que 150 se lee rápido, pero son 150 conferencias a lo largo de 9 años. Yo creo que podemos estar orgullosos y es además garante del futuro que nos espera. Dentro de ese futuro que, como dices, nos espera, yo creo que somos los primeros en crear una pequeña habitación dedicada a la mujer dentro de la genealogía. Evidentemente, cualquier mujer tiene una presencia fundamental dentro de nuestra sociedad de estudios genealógicos y heráldicos de Canarias, pero hemos visto que se quedan en el recuerdo o sin más esas mujeres que de alguna manera han hecho historia familiar que se repiten con nombres y apellidos durante generaciones, cuyos trabajos también se repiten, y de alguna manera queríamos darle visibilidad a esto y hemos creado, como decía, esa pequeña habitación en la que exponemos trabajos, conferencias, ¿no?, sobre mujeres en la genealogía. Hemos hecho 2 actividades relacionadas con este tema con un éxito bastante grande. Una fue presencial, la primera en Candelaria fue presencial, la segunda, debido a la pandemia, debimos, como ven, hacerla a través del Meet Google. Creemos que aquí se encuentra un trabajo con mucho futuro. Probablemente cuando la gente vea este tipo de trabajos, vea también que se puede hacer una genealogía desde otros puntos de vista, no solo desde el típico árbol de arriba abajo o abriéndolo. Podemos desarrollar pequeñas historias familiares que sean las que cuenten realmente qué papel ha tenido una mujer en su propia genealogía o en la genealogía de un lugar. Para terminar, Fernando. Tenemos por delante todo el futuro y el más inmediato, está claro, y los que nos conocen lo saben, es que vamos a seguir trabajando. Tenemos también en el horizonte más cercano la celebración del 22 Encuentro Americano de Genealogía, el 12 Congreso Iberoamericano de la Ciencia de Genealogía y Heráldica y el 2 Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias, que estaba previsto inicialmente para el mes de octubre de este año 2021. Pero que la situación pandémica en la que vivimos ha provocado que otros eventos de fundamental importancia se vayan rodando y al final
coincidiéramos. El próximo mes de octubre, coincidiendo con las fechas que estaban previstas para el nuestro, tendrá lugar el 34 Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas en Madrid, y entendíamos que no era de recibo, digámoslo así, mantener los dos eventos. Entonces, nosotros decidimos pasar los nuestros a marzo, del 14 al 18 de marzo del 2022, que es una fecha que para nosotros es importante porque coincide con la celebración, el aniversario de la celebración del primer Congreso Internacional de Genealogía, Historia y Familia de Canarias, con lo cual tenemos una fecha que nos va a dar toda la suerte del mundo y va a permitir que tanto a un evento como al otro asistan los que tengan que asistir y no tengan que elegir entre uno y otro. Y por otro lado, estamos poniendo en marcha la publicación de la revista Labor en Constantia, cuyo plazo para el primer número ha finalizado en estos días y que abriremos próximamente para el segundo. Nuestras redes sociales, nuestros medios de difusión que comentaba José Antonio hace un momentito, ahí estarán todas las noticias, todas las novedades que en este contexto de trabajar de la CEGECA se vayan ocurriendo, porque no solo lo que tenemos previsto, sino lo que se nos va ocurriendo en cada momento, que intercalamos, en lo que ya tenemos programado. Con lo cual, estamos constantemente metidos en una máquina de generar eventos y situaciones genealógicas, lo cual nos encanta y con lo que disfrutamos. Creo que con esto podemos decir adiós, podemos decir que hemos estado encantados en este ratito. Así no este montaje, hemos disfrutado de poder compartir con todos ustedes esta pequeña historia de la Sociedad de Estudios Genéricos y Heráldicos de Canarias, la CEGECA, y estaremos encantados de poder escuchar sus palabras o sus preguntas en la mesa redonda. Allí nos vemos. En siguiente lugar, intervendrá don Rafael Ibáñez Soria en representación de los grupos de Facebook de Granada y Murcia. El señor Ibáñez es un genealogista aficionado, residente en Barcelona y ya jubilado. Dio origen a dos grupos de Facebook cuyos miembros buscan indexar registros que permitan, de manera completamente altruista, ayudar más fácilmente a otros a encontrar a sus antepasados oriundos de las regiones de Murcia y de Granada. Don Rafael nos hablará de la gran aventura que es el voluntariado en los tiempos de Internet. Hola a todos. Antes de mi presentación, quisiera agradecer al señor Jesús Sánchez Chacón por su invitación a este evento. Quiero agradecer al equipo técnico y a los organizadores del evento, sobre todo por su trabajo, que siempre es un trabajo oscuro y no se ve. Y daros la bienvenida a todos y espero que os sea de interés esta pequeña conversación con todos vosotros, ¿eh? Antes de nada, quiero presentarme. Me llamo Rafael Ibáñez. Administro un par de grupos de Facebook de genealogía, uno de la región de Murcia y el otro de la provincia de Granada. Luego ya hablaremos un poco más extensamente sobre los grupos, sobre Facebook y todo esto, pero antes quisiera hacer unas consideraciones que creo que son importantes. Siempre bajo mi punto de vista, me quiero decir que seguramente alguno de vosotros no estará de acuerdo, pero bueno, yo quiero exponerlas porque creo que hay que hacerlo. Quisiera hacer una consideración sobre Internet. Internet, esto que ahora tenemos, esta herramienta que tenemos tan amplia para todos nosotros y que para los genealogistas ha sido un empuje bárbaro, pero como todo en la vida, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ventajas muchísimas, sobre todo para todas aquellas personas que, por la razón que sea, pues tenemos nuestros antepasados muy lejos de donde vivimos habitualmente, y eso para nosotros es una herramienta hoy en día casi básica, porque si no es por Internet, pues lo que antes teníamos que hacer era pues acudir a través del Yahoo y a través de personas expertas, y bueno, la cuestión es que se complicaba bastante hacer la genealogía de una persona que esté a muchos kilómetros del sitio donde tiene sus antepasados. Y ya no hablo de mí, porque yo al fin y al cabo, bueno, yo mis antepasados son de Almería y bueno, de vez en cuando me puedo desplazar, pero estoy hablando de personas de Francia o de Alemania o incluso más lejanas, que alguna he tenido incluso de Australia, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que la gran ventaja que tenemos ahora hoy en día con Internet es, la verdad es que es una herramienta básica.
También tiene sus inconvenientes, porque igual que como todo en la vida, pues hay en Internet está compuesta por personas y hay personas, buenas personas, y hay otras que no lo son tanto, o que son muy especiales, o que, en fin, que todos sabemos lo que es Internet, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado, con prudencia y sobre todo tener bien claro qué es lo que queremos y a quién se lo damos, ¿no? Porque lo mismo que nosotros podemos pedir algo, naturalmente tenemos que ayudar a todo aquel que podamos ayudar. Pero ojo a quién se le da, porque luego esto se convierte en un negocio y, en fin, que hay gente para todo, ¿no? Entonces, quería poner un poco, quería hacer este comentario de introducción sobre Internet, porque creo que es necesario el que no todos son panaceas con Internet, sino que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Luego tiene las ventajas de, pues, de conocer a primos, según terceros o cuartos, a través del ADN o a través de un foro, encontrarte que tienes antepasados comunes, que es algo muy común, perdón la redundancia, pero la verdad es que va muy bien, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, el corta y pega, todos conocemos, o el copia y pega. Todos conocemos que hay muchísima gente que entra pues en Geneanet o Myheritage, un sitio de estos, copia, se lo pega a su árbol y bueno, y lo que pasa, pues llegan a extremos que dices, yo tengo antepasados en, yo qué sé, que digan que como alguno que he leído que es descendiente de Jesús directo, ¿no? Yo, bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero y lleva 6 meses en la genealogía. Y todos sabemos las dificultades que comporta la genealogía. El investigar rama a rama y el investigar sobre todo como antiguamente, que no solo Internet nos procura todo hecho ya y todo masticado, sino que hay que investigar, hay que desplazarse, hay que leer, porque los genealogistas hacemos un poquito de todo, un poquito, aparte de investigación, tenemos historia familiar, historia de España o del sitio donde son nuestros antepasados, paleografía, porque al final la tienes que acabar aprendiendo de una manera u otra a leer documentos antiguos, y todo esto pues conlleva que la verdad que es un mundo apasionante, que es, como yo digo muchas veces, es para toda la vida, porque esto no se acaba nunca. O está el clásico que, bueno, que llega a sus límites de decir, bueno, he llegado a Jesús y ya tengo mi genealogía hecha, ¿para qué voy a seguir, no? Pues bueno, cada uno es como es y punto. Pero bueno, quería hacer esta un poco presentación. Amén de todo esto, no he comentado que yo relativamente llevo poco en la genealogía, quizás, yo qué sé, yo no lo he contado, pero estaré sobre 15 años, una cosa así. Cuando hay verdaderos expertos en mis propios grupos, hay verdaderos expertos y gente que lleva muchísimo tiempo, que la verdad es un gozo el oírlos, el aprender de ellos, gente que escribe libros y gente que siempre están ahí al pie del cañón. Quiero agradecerles su ayuda siempre, bueno, muchas veces desinteresada, casi siempre, realmente. Y la verdad es que hay que aprender siempre, siempre. Nunca hay que darse, creo que nunca hay que decidir uno mismo si ya tiene suficiente. Nunca se tiene suficiente. Hay que aprender, hay que aprender y hay que aprender. Es decir, que en este mundo son demasiadas. Tenemos que tocar demasiados puntos, y en todos esos puntos, pues nunca seremos expertos en todo. Seremos expertos quizás en paleografía, pero a lo mejor no somos expertos en la historia de la provincia de Segovia, por dar un ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay que ser un poco humildes y pensar de que esto pues es un estudio, siempre siempre hay que estudiar y siempre hay que aprender de todos aquellos que saben más que nosotros, ¿no? Bueno, ahora os presento yo soy administrador de dos grupos de Facebook. Uno de ellos es de Murcia, se llama Indexación Murcia Genealogía, y el otro es Genealogía de Granada.
En el primero de ellos llevamos 4 años al pie del cañón, haciendo indexación sobre Murcia, y Granada ya es más complejo y es más difícil, pero bueno, luego hablaremos de Granada. En principio, vamos a centralizarlo todo en Murcia. Murcia es una provincia que la verdad es que es quizás de lo mejorcito que hay en España para esto, para hacer genealogía, porque está todo, casi todo está en abierto. Ya no solo por lo que hay en Family, sino que, por ejemplo, su archivo regional es estupendo. El archivo histórico de Murcia es estupendo, casi todo en abierto. O incluso si se necesita algo, pues se pide y por unos céntimos tenemos la documentación en casa. La verdad es que es un gozo trabajar en esta provincia. Fue quizás debido a ello que yo empecé a ayudar en Murcia. Yo en realidad mis antepasados todos son de Almería. Pero bueno, cuando ya me quedé atascado debido a la distancia, pues yo vivo en Barcelona, debido a la distancia ya conseguir un dato me era muy difícil y como me gustaba la genealogía, pues me dediqué a ayudar a la gente. Y muchos de ellos pues eran de la provincia de Murcia. La provincia de Murcia, me di cuenta de que cada vez que ayudaba a una persona, muchos de los libros no contenían índices y tenía que leer libro tras libro, libro tras libro, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y de ahí surgió la idea, yo estaba en un grupo, el grupo de Murcia, que todavía existe, y propuse en su día de hacer un grupo de indexación porque yo creía que era necesario, porque no había nada en Internet. Y bueno, consideré que había que hacer algo, alguien tenía que ponerse al frente de todo esto. Me tocó a mí, pues bueno, propuse la idea e incluso pues abrimos el grupo nuevo, me trasladé al otro grupo, empezamos a indexar Jumilla, empezó a entrar gente, me empezamos a ayudar también desde el mismo grupo y todo fue pues muy bien, la verdad es que muy ilusionante, un proyecto muy ilusionante. Actualmente estamos cerca del millón de indexaciones, más o menos. O sea, no solo de lo de Family, sino también hacemos padrones de Murcia y ahora mismo estamos haciendo matrimonios del preregistro de Murcia. Quiero decir que siempre tenemos algo que hacer y la verdad es que es un grupo muy majo. Personalmente considero que se ha hecho demasiado grande, porque ya no es el trato tan humano como al principio, ya ahora se ha convertido un poco como si fuese una máquina, ¿no? ¿No? Y esto se pierde un poco el trato directo con las personas para ser un poco un trabajo, a veces un trabajo. No es penoso el trabajo, pero se ha convertido en eso, un poco en trabajo, ¿no? Amén de que lo que he comentado antes, de que ya no somos amiguetes todos los que entran, sino ya son personas que entran con unos intereses. Hay que ir con mucho cuidado con estas personas porque no es cuestión de echarlos, porque tampoco es eso, ¿no? Pero como todo en la vida, pues hay personas buenas y malas. Y no es que sean malas personas, pero su propio interés prima sobre el interés del grupo. Y eso a mí me exaspera, no puedo con ello. Entonces, me da tristeza el tener a veces que poner límites a la creatividad de la gente, pero en beneficio siempre del grupo, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha convertido un poco en una máquina, ¿no? Que no lo sé si es lo que haré en el futuro, porque yo tenía pensado que cuando llegase a una edad, que ya he llegado a 65 años, yo pensé, bueno, ahora ya dejar espacio para la gente joven que venga detrás. Pero bueno, me sabe mal también dejarlo porque creo que les debo algo, ¿no? A estas personas, como mínimo un poco más de esfuerzo por mi parte. Luego en el futuro, personalmente, no sé lo que haré, francamente que no sé lo que haré. Pero bueno, ahí seguimos y seguimos ayudando en todo lo que podemos. Y estáis todos invitados. Luego ya modificaré el vídeo para que os pondré el enlace y todo esto para que podáis ver más o menos dónde andamos y tal. Aproximadamente somos en Murcia unas 1.400 personas y es un grupo que gracias a las dos administradoras que tengo conmigo, que son Katy y Minerve, es un grupo que la verdad es que ya funciona como una máquina engrasada, ¿no? Y que la verdad es que es un grupo que va muy bien, ¿no? El grupo de Granada es más extenso incluso que el de Murcia. Estamos en 2.700 personas y todo fue hasta relativamente hace poco porque teníamos
aproximadamente en Granada un poco más de gente que en Murcia, pero debido a un artículo periodístico que salió en el Ideal de Granada, que nos propusieron hacer una entrevista, y bueno, salimos tres personas, hicimos la entrevista y aquello fue un boom, y de golpe nos entraron pues casi 1.000 personas, y entonces para aquello a nosotros nos sobrepasó todo aquello, ¿no? Y al final nos hemos tenido que ir adaptando un poco, pero la verdad es que bueno, al final ya la cosa parece que se ha asentado un poco. Y la verdad es que es un grupo muy majo, muy, muy activo, porque claro, 2.700 personas, aunque no estén todas en línea, pero es un grupo bastante activo. También es verdad que la diferencia entre Murcia y Almería es que Murcia, los acuerdos que hicieron los miembros de la Iglesia con los de la Iglesia Católica son unos y los de Granada son otros totalmente diferentes. Entonces, en Murcia, gracias a Dios, está todo en abierto y, bueno, excepto a los libros que se cerraron debido a la ley de protección de datos y, bueno, a la forma que tenía Family de guardar todo, que, bueno, que todavía no están en línea, pero que nosotros hemos ido consiguiendo y gracias a ello, pues podemos ayudar en Murcia. Granada, como todo el mundo sabe si está metido en este grupo, sabe que Granada los acuerdos son totalmente diferentes, los registros solo se pueden ver en un centro de historia familiar, pero nosotros, gracias a mucha gente que nos ayuda y a nuestra pequeña librería que tenemos, pues ayudamos en lo que podemos y sobre todo en esta pandemia, porque es un trabajo, este sí que es un trabajo agotador, el de Granada, porque consideramos en su momento de que la pandemia, debido a que los centros están cerrados, pues teníamos que hacer algo, porque si los centros están cerrados, dejábamos a muchísima gente sin ayuda. Entonces dimos un paso adelante y decidimos entre los administradores, que tengo a Paco, tengo a Isa, tenemos a Alhambra y yo personalmente, pues pensábamos que era aquel momento que había que dar un paso adelante y ayudar a todos aquellos que no podían ir a los centros porque estaban cerrados, ¿no? Decidimos tirar esto adelante. Esto nos creó una carga de trabajo enorme. Tuvimos tiranteces incluso entre los propios administradores, porque aquello se había convertido en un trabajo repetitivo, y además teníamos que hacer un poco de policías, porque siempre sale el clásico cara dura que quiere adelantarse a los demás y te hace perfiles falsos y te hace tres pedidos, pero siendo la misma persona, en fin. Ya llegó un momento que tuvimos que cortar aquello y al final parece que avisándoles y diciéndoles que si se comportaban bien todo iría bien, pero si se portaban mal, o sea, como si fuesen a veces criaturas, ¿no? Algo que a mí nunca me ha gustado, a mí poner cortapisas nunca me han gustado, porque yo en mi vida profesional he tenido gente a mi cargo y yo he sido más un amigo que un jefe, ¿no? Y en esto he querido seguir en este camino, pero es que es imposible 2.400 o 2.700 personas que son el mantener una amistad, ¿no? Tienes que poner unas normas y esas normas hay que seguirlas, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contento del trabajo que estamos haciendo. Hay muchísima gente que la verdad es que son muy agradecidas. Yo, gracias a esas personas y mis administradores, porque yo cuento que son mis administradores, yo sin ellos no sería nada, ¿no? Y gracias a estas personas que son, en fin, que te demuestran que les has ayudado, que personas que te escriben particularmente, que se ha echado a llorar y todo esto, a mí me llega al corazón, ¿no? Que quiere decir que mi esfuerzo por lo menos sirva para que podamos ayudar a la gente, ¿no? Los administradores, ¿qué voy a decir de ellos? Antes he dicho que tenemos unos en Murcia y otros en Granada, pero en realidad cuando hay una punta de faena en Granada o hay una punta de faena en Murcia, se trasladan de un sitio al otro. Quiero decir que administrativamente están en un sitio o están en otro, pero en realidad cuando necesito que nos echen una mano en un lado o en otro, se trasladan de un lado a otro e incluso se ponen a indexar con toda la faena que eso lleva. Quiero decir con esto que siempre les estaré muy agradecido de que estos dos proyectos que yo puse en marcha en su día me hayan echado esa mano y en ese compromiso, porque además los administradores que yo tengo ya no son gente que no conozca, son amigos, ¿no? Entonces, a los amigos siempre hay que agradecerles la ayuda, ¿no? Espero que no haya sido un tocho todo esto para vosotros, lo he hecho todo de un tirón, si os fijáis no hay ningún corte, porque he querido más hablar con el corazón que hablar con cifras y yo creo que somos muy humildes. Una cosa que no he comentado, somos totalmente altruistas.
pero altruistas de verdad. Quiero decir que todo sale de nuestros bolsillos, todo, todo. Tanto tenemos que hacer copias de seguridad de todo, tenemos que a veces coger espacio en la nube, todo sale de nuestros bolsillos. Nunca he querido que haya dinero por medio, eso es una de mis imposiciones, entre comillas, ¿no? De mis imposiciones nunca me ha gustado el que haya dinero por medio, porque el dinero lo estropea todo, a la larga o a la corta, lo estropea todo. Y por esa razón somos altruistas. Todo lo que hay en nuestros grupos está en abierto para todo el mundo, se lo puede bajar a su ordenador y espero que algún día cunda el ejemplo, porque creo que es realmente lo que... creo que el verdadero es hacer un poco lo de family, ¿no? Colgarlo todo y que todo el mundo pueda trabajar en ello. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Venga, un abrazo a todos. Nuestro siguiente ponente será el señor Amadeo Martín Rey y Cavieses, en representación de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Su ponencia tiene por título Actividad y cometidos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. El señor Rey es doctor en Historia y también en Medicina, académico de número y director de publicaciones de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, profesor de dinastías reales en el Máster de Protocolo, Comunicación Institucional y Organización de Eventos de la Universidad Rey Juan Carlos, así como profesor de nobiliaria, emblemática, honorificencia y derecho premial en la EAE Business School. Señor Rey, es su tiempo. Buenas tardes a todos. En esta tarde mi conferencia va a tratar de la actividad y cometidos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía fue fundada el 1 de octubre de 1988 y es una corporación de derecho público de la Comunidad de Madrid. Así establecido por decreto 13/1999 de 28 de enero de dicha comunidad. Es un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid en las materias propias de su especialidad y su comisión heráldica es órgano asesor de la comunidad en materia heráldica y de simbología municipal. Los estatutos de la Real Academia fueron aprobados por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el año 2016. Desde el año 96, la Real Academia está asociada al Instituto de España, como las otras reales academias, y está vinculada además al Consejo Superior de Investigaciones Científicas como integrante de la CECEL, es decir, de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Es además miembro nato del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid y desde 1994 representa a España en la Confederación Internacional de Genealogía de Heráldica. Desde el año 2002 es miembro fundador de la Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica. Y por último, desde el 2015, es Member Consultant de la International Commission for Orders of Chivalry. Sus patronos y protectores son, por un lado, su director perpetuo honorario es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y hasta su fallecimiento en el año 2015, fue su protector el infante Don Carlos, Duque de Calabria. Actualmente, el Rey Don Felipe VI, como alto patrono de las Reales Academias, pues lo es también de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y por otra parte, don Pedro de Borbón Sicilia y Orleans, duque de Calabria, es protector actual de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Las autoridades de la Real Academia son las que ustedes pueden ver en esta diapositiva, en donde en la parte superior están el alto patrono, el director de honor perpetuo y el protector, los miembros de la mesa, encabezados por el director de la Real Academia, Ernesto Fernández Xesta y Vázquez, los demás cargos de la mesa, el bibliotecario y el administrador de la página web que colaboran con todos los miembros de la mesa en todas sus actividades y finalmente el secretario honorario que ha sido en su momento secretario de la Real Academia, el conde de los Acevedos y su capellán. Los miembros de la Academia pueden ser de varios tipos. Los académicos de número, en primer lugar, que tienen un número de 25 y tienen voz y voto en todas las deliberaciones de la Academia. Los académicos de mérito, los académicos de honor, los académicos correspondientes que se dividen entre españoles, portugueses e iberoamericanos y de otros países.
Además, también tenemos socios colaboradores que aportan una cuota a la academia y, por otra parte, su actividad o su colaboración científica también a la misma. En cuanto a la normativa de la academia, los estatutos de la Real Academia, como he dicho antes, fueron aprobados por decreto 42/2016 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid, y el reglamento de régimen interno fue aprobado por pleno de la corporación de 17 de abril de 2017. Las comisiones permanentes que tiene actualmente la Real Academia son las que ustedes pueden ver en esta imagen: la dictaminadora de propuestas de correspondientes, la de heráldica y simbología territoriales, la de elaboración del diccionario de dignidades nobiliarias, que incluye el grupo de trabajo y estudio del nobiliario de Navarra, la de normativa académica, la comisión de publicaciones, la de relaciones institucionales y prensa, la de relaciones internacionales, la de mecenazgo y la de estudio de fondos heráldicos del Instituto de Valencia de Don Juan. Además, la Real Academia tiene firmados algunos convenios de colaboración con diversas corporaciones e instituciones encabezadas por el Senado del Reino, por las Universidades Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos y Nacional de Educación a Distancia, por el Instituto Valencia de Don Juan, la Fundación CEU San Pablo Andalucía, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, la Academia Nacional de Historia y Geografía de la Universidad Autónoma Nacional de México, el Instituto Portugués de Heráldica, la Fundación Quinto Centenario de la Primera Batalla de San Marcial y la Real Sociedad Económica Madritense de Amigos del País. Por otra parte, la Real Academia publica, tanto en papel como en digital, diversas publicaciones. Por un lado, el boletín de la Real Academia, que tiene el índice que ustedes pueden ver en esa imagen, donde se habla pues de diversas noticias, tanto de los convenios, los comunicados diversos, las defunciones de miembros de la academia, la página web corporativa, otras actividades, los plenos académicos, las publicaciones e informaciones relativas a temas genealógicos, heráldicos y nobiliarios de todo tipo. Además, aquí ven ustedes la carátula de este boletín. Además, la academia publica anualmente una revista científica que se llama Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que pueden también ser consultados libremente, gratuitamente, en nuestra página web. Ahí ven ustedes los que se han publicado hasta la fecha. También están publicados, tanto en papel como en nuestra página web, los discursos de ingreso de todos los académicos de número que han ingresado en la Real Academia y han presentado su discurso, que ha sido contestado en todos los casos por algún académico de número. Ahí ven ustedes la lista completa de todos los que están publicados en nuestra página web. Y también tenemos que decir que, lógicamente, dado que nuestra Real Academia tiene una colaboración muy estrecha con la Comunidad de Madrid, como ya hemos mencionado, pues publicamos también en nuestra página web todos los escudos y banderas aprobados con la normativa legal de cada momento por la Comunidad de Madrid, y ustedes los pueden ver ahí, están por orden alfabético y con cada una de las poblaciones o localidades de la comunidad, y ahí pueden ustedes comprobar cada uno de esas banderas y escudos. Además, están publicados una serie de anuarios de la Real Academia donde están las biografías, los currículums y datos de los diversos académicos de la academia, de todos los tipos, académicos de número, correspondientes, etc. Y también se han publicado las memorias de la academia, donde están todas las actividades de la academia en el año anterior. Es la memoria que se aprueba cada año al inicio de cada curso. Por otra parte, la academia, con su sello, tiene una serie de publicaciones de diversos libros que tienen todos que ver con nuestras actividades, con nuestras materias, ya sea la genealogía, la heráldica o la nobiliaria. Y ustedes ven aquí algunas imágenes de las carátulas de estos libros publicados con el sello de la Real Academia. Son todos ellos de temas relativos, evidentemente, a las materias objeto de nuestros estudios, de los estudios de cada uno de los académicos. Son libros publicados tanto relativos a temas madrileños, como este de aquí, que ven ustedes, 40 linajes madrileños, como a otros temas que no tienen exactamente que ver con Madrid específicamente, pero que sí tienen que ver con nuestras materias. Pueden ser escritos o bien por miembros de la academia o por aquellas personas que se ponen en contacto con la academia y la academia considera oportuno publicar sus obras con nuestro sello.
Este de la derecha, que ustedes ven aquí, es el último libro publicado, La Orden del Toisón de Oro, Problemas y Debates Historiográficos desde su fundación a la actualidad, que es la recopilación de todos los discursos de los que participaron, de los especialistas que participaron en unas jornadas sobre la Orden del Toisón de Oro recientemente. Además, publican una serie de información, por un lado, sobre los títulos nobiliarios en el Boletín Oficial del Estado. Esta es una sección que está mantenida por el Conde de los Acevedos, académico de número y además letrado de la Diputación de la Grandeza. Y también por el mismo académico está mantenido el movimiento nobiliario con información de la nobleza española desde 1931 hasta el año 40 por el momento. Esto es lo publicado. Y también el mismo académico está manteniendo lo que se llama efemérides en la Gaceta de Madrid, con también noticias sobre las actividades y sobre cuestiones históricas relativas a los títulos del reino. Además, últimamente, recientemente, acabamos de empezar a publicar una nueva revista digital que se llama Estudios Nobiliarios y Emblemáticos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, cuyo número uno acaba de salir o está a punto de salir, y donde los especialistas, ya sean académicos o no, de nuestra academia, pueden publicar pues, sus trabajos de investigación. A la izquierda ven ustedes el comunicado que la Real Academia, y firmada por su director, publicó recientemente con motivo de la pandemia para explicar que nuestra academia sigue en actividad a pesar de la pandemia y sigue trabajando tanto sus académicos como lógicamente la academia en sí. Aquí ven ustedes también las invitaciones, algunas de las aperturas del curso académico que se hace cada año, generalmente se celebran en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en su sede, que es la Torre de los Lujanes, con la cual, como hemos dicho antes, tenemos un convenio especial. Y además, nuestra academia tiene pues unas publicaciones audiovisuales, ahí ven ustedes el enlace para poder acceder a esas publicaciones audiovisuales. Los actos de apertura de curso que hemos citado antes, se han ido recogiendo, los de los últimos años ya están publicados por diversos profesores, se celebran generalmente en ese edificio histórico de la Torre de los Lujanes en Madrid. También ciclos de conferencias como La realidad actual de las órdenes militares y de caballería en España, un ciclo de conferencias que se realizó hace poco tiempo, donde diversos especialistas realizaron una serie de conferencias sobre esta materia y finalizando el último día con una mesa redonda. También hubo otro ciclo de conferencias sobre la Orden del Toisón de Oro, debates y problemas historiográficos del libro que acabamos de mencionar hace un rato. Y también otros actos que son conferencias u homenajes, como por ejemplo el homenaje que se realizó a don Faustino Méndez Pidal y Navascués, que además de director que fue de la Real Academia de la Historia, fue también durante muchos años director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y también publicamos, o mejor dicho, colaboramos con diversas instituciones o jornadas, por ejemplo, las de Heráldica, Genealogía y Visilología General y Militar de la provincia de Ávila, que se celebraron en 2018, por ejemplo, las jornadas de Heráldica y Visilología Territoriales, en la que cada año la Academia Matritense participa de modo muy activo, o por ejemplo el curso de experto en nobiliario, derecho premial, heráldica y genealogía, un título propio del CEU San Pablo de Andalucía, que se empezará a realizar próximamente y gracias al convenio que la Real Academia ha firmado con CEU San Pablo Andalucía. Y ya para finalizar, mencionar que la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía tiene una página Facebook donde se publican todo tipo de datos, noticias, actividades, tanto de académicos de nuestra corporación como de otro tipo de especialistas de estas materias y amigos, por supuesto, de la genealogía en todo el mundo. Y muchas gracias por su atención. Es el turno ahora de Anchinaco, Asociación de Genealogía Vasca, Historia Local. Y la presentación estará a cargo de Amagoia Gezuraga Bilbao, que es socia de Anchinaco. Amagoia es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto, con un posgrado en Cultura Vasca y máster en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica por la UNED. Ha trabajado como bibliotecaria y actualmente se dedica a la docencia. Ha impartido talleres de iniciación a la genealogía
y ha sido ponente en las Jornadas Europeas de Patrimonio. También ha publicado artículos de historia local y relacionados con la inmigración en revistas de ámbito local y también en la revista digital Anchina y Euskal Cultura. Es autora de una monografía sobre los elementos heráldicos en la iglesia de San Martín de Arteaga de Zamudio e integrante de Zamudioko Cámara Corala y del grupo The Basque Branch. Así que ahora es el tiempo de la representante de Anchinaco. Kaixo, saludos a todos. Soy Amagoia Gezuraga y hoy participo en esta conferencia de Historia Familiar y Genealogía en calidad de socia de Antxinako. Agradecemos la invitación a esta jornada que debido a la situación de alarma sanitaria pues nos imposibilita realizarla de manera presencial. Situación también que ha dificultado pues la presencia en esta grabación de Itziar Murua, también socia de Antxinako. Bueno, pues Antxinako, un poco de etimología haremos y diremos que es una palabra vasca que hace referencia al pasado. Y qué mejor nombre que Antxinako, algo del pasado, lo del pasado, para identificarnos como Asociación de Genealogía Vasca e Historia Local. Ya que en alguna medida nos dedicamos pues, a revisar ese pasado familiar, esa historia local, pero también con una visión de futuro, esto es recuperar ese pasado dando valor y difundiendo las historias de los nuestros. La asociación se constituyó en Pamplona en julio del 2005 y reúne a genealogistas aficionados que investigan preferentemente en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Los objetivos de la asociación los podemos enmarcar en 5 bloques. El primero sería fomentar el estudio y la difusión de la historia local y genealogías. En segundo término, reunir, clasificar, difundir esa documentación, información, datos referentes y relacionados con la genealogía e historia. En tercer lugar, promover la formación de los asociados con el uso de herramientas para el estudio de la genealogía, colaborar en la defensa y difusión de ese patrimonio documental y participar en actividades culturales relacionadas con la genealogía e historia local y colaborar con otras asociaciones. Un ejemplo de ello es el contenido de la página web de Antxinako, en la que tenemos una base con alrededor de 1.400.000 datos. Se trata de una base de datos clasificada en distintas secciones, apartados. Uno de ellos puede ser el que denominamos actos, en los que se recogen datos de registros civiles, parroquiales, censos, inventarios, testamentarías. En el caso, imaginemos que queremos buscar en la localidad navarra de Aizkorbe el apellido García. Tendremos ahí esa indexación de personas con ese apellido, nos incluye también García o también algunos apellidos que comprenden o bueno, tienen ese término García, ¿no? Puede ser García Andía. Con esa relación nos aparece la persona que contiene ese apellido, nos indica el nombre del padre, el nombre de la madre, los abuelos paternos, abuelos maternos, fecha, en este caso imaginemos que de bautismo, en qué parroquia, qué libro, qué paginación aparece ese extracto. Por otra parte, tenemos también esas bases de datos, la sección de protocolos, se trata de un índice de notarios por localidades y fecha. Incluye también una especie de mapa interactivo en el que nos sitúa dónde está esa notaría y cuál es el ámbito de trabajo que podían tener esos notarios. En este caso tenemos los datos de 4 de las merindades de Navarra, Estella, Olite, Pamplona y Sangüesa, con el nombre de notaría, de los notarios y demás. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que esto es importante, ¿no? Porque en una partida de finados, ¿no? De fallecimiento de una persona, nos puede indicar, hizo testamento. En algún caso nos puede concretar quién que testó ante el escribano o ante el notario fulanito, ¿no? Pero en otros casos pues nos puede aparecer por algo que se sabe que testó y ya está, ¿no? Nada más. En ese caso, si sabemos qué localidad es esa persona, podemos buscar en esa área geográfica, bueno, quiénes son los notarios que han trabajado con esa población, o a qué notario era normalmente al que acudían pues, la gente de ese pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos relacionar, ir luego investigando o viendo este notario qué contratos tiene o qué actos tiene establecidos y demás, ¿no? Otro de los datos que clasificamos es de censos, indexados varios censos que tenemos, por ejemplo, el de Vizcaya de 1895,
Eibar, Estella, Lumbier, La Guardia, entonces es una relación de personas, ¿no? Con nombre y apellidos, tenemos de qué localidad, en algunas zonas, pues bueno, de qué barrio es, y luego si sabía escribir, leer y demás, ¿no? En este caso, para hacer estos censos, los socios tenemos unas plantillas establecidas, bueno, pues para que sea todo uniforme y vayamos recogiendo esos datos de una manera igual. En el caso de oficios, nos dice, bueno, tenemos esos oficios que son extraídos de, en algunos casos de los anuarios de comercio y de industria, en el que nos aparece, pues por ejemplo, imaginemos que es el anuario de comercio e industrias de Vizcaya del año 1930 o 1918. Entonces tenemos por una parte lo que es la capital, ¿vale? Y luego tenemos por todos los pueblos de esa provincia, los de los anuarios de comercio y de industria, en el que nos aparece, pues por ejemplo, imaginemos que es el anuario de comercio e industrias de Vizcaya del año 1930 o 1918. Entonces tenemos por una parte lo que es la capital, ¿vale? Y luego tenemos por todos los pueblos de esa provincia, bueno, pues pues yo qué sé, Aracaldo, pues nos aparecería el número de población que tiene en ese año, quién es el alcalde, quiénes son los sacerdotes, y luego nos aparece, bueno, pues barberías, quién es el barbero y en qué zona está o en qué calle está. Carboneros, pues quiénes son los que hacen ese oficio o quiénes están haciendo el transporte de carbón, o esos transportes, ¿no? O ultramarinos, ¿vale? Entonces nos aparece esa relación de personas que trabajan, en qué oficio trabajan, barberos y demás, y dónde tienen, ¿no? En qué sitio o en qué calle es en la que están trabajando. Entonces tenemos esa selección, por una parte eso es lo que es la capital, digamos, también hay en la capital tendríamos también por barrios y que son las localidades. Otra parte dentro de oficios también tenemos índice, por ejemplo, de escribanos, que esto podemos relacionarlos también con el tema de los protocolos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de alcaldes, índice de alcaldes o índice de médicos, ¿no? En este último caso, pues esos datos proceden de esos expedientes que se elaboran para poder ejercer dicha actividad. O, por ejemplo, también tenemos el listado de la División Vascongada II de la Guerra de África del año 1859-1860, ¿no? Los participantes, los de esa división, ¿no? O también tenemos los datos extraídos, por ejemplo, de los marinos de Sara, en Iparralde, en Lapurdi, fallecidos de 1709 a 1791. O cualquier libro, ¿no? En este caso, los anuarios que hemos comentado, pues son elaborados ya por esas diputaciones y demás, bueno, pues hacemos esta extracción de datos. Otro de las bases de datos que tenemos es hacer referencia a las casas. Esta base de datos es muy importante, es una de gran ayuda, porque el origen de muchos apellidos vascos son de la casa, estos son oicónimos. La casa es la que da el nombre a ese linaje. Tenemos, por ejemplo, Echevarría, ¿no? Eche es casa, Echevarría casa nueva, ¿no? O Goicoeche, la casa que está arriba. Pues ese apellido Echevarría, Goicoeche, Oloste, ¿no? Oloste, por ejemplo, Ola, significa ferrería, bueno, pues la casa que está detrás de esa ferrería, ¿no? Entonces, esas casas son las que dan el nombre a ese linaje, ¿no? En muchos casos, esos datos, esos nombres de las casas, son extraídos del catastro napoleónico, por ejemplo, de Iparralde, o de los apeos de distintos valles de Navarra, o por ejemplo tenemos datos de las casas de Baracaldo, ¿no? Baracaldo, localidad vizcaína. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros queremos hacer una búsqueda de una casa habitada por un tal Uriarte, ¿no? Porque hay algún Uriarte que nos ha aparecido, queremos ver a ver qué propiedades tiene o cuál es el nombre del caserío en el que está y demás. Entonces, bueno, si hacemos esa búsqueda, simplemente ponemos de casas, buscamos en Baracaldo, clicamos en el apellido, buscamos, indicamos Uriarte, y bueno, pues nos aparecerá que hay dos caserías en las que tiene alguna relación con algún Uriarte y nos aparece pues las caserías de Ascoeta y Coscojales, cuyo dueño era Juan Ventura de Uriarte. ¿Vale? Estas dos caserías son de zonas diferentes, son de parroquias diferentes, bueno, pero ahí tenemos a este personaje que es propietario de esas dos casas y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ir buscando pues, más datos. Otras de las fuentes que vamos a tener es de la emigración. Son listados extraídos de distintas obras sobre emigración e inmigración, obras que han sido redactadas en el caso, por ejemplo, de la Guía de Vasco Navarros en México en el siglo XIX, que es una obra de Ruiz de Gordejuela, y nosotros hemos hecho, bueno, se ha hecho esa extracción, ese índice de nomenclator de los que aparecen, de personajes que aparecen. O también de la obra de los vascos en Argentina, publicación de la Fundación Juan de Garay. Linajes, esto es el estudio de esas
familias investigadas por los genealogistas de la asociación. Ahí podemos hacer búsqueda por apellidos, localidades, etcétera. Es una base bastante extensa, ¿eh? Entonces podemos ver el apellido García Andía que hemos comentado antes o Uriarte. Bueno, pues en qué ámbitos lo tenemos, ¿no? En Vizcaya o en Navarra, en qué ámbitos ver esa genealogía. Nos aparecerían, bueno, si alguno de los investigadores ha hecho, bueno, alguna, en varias generaciones, pues los han colgado y tenemos ahí pues esa relación de, pues eso, tercera, cuarta, quinta generación y demás. Otras secciones que tenemos en esta base de datos, que la tenemos visible en la web de Antxinako, serían las que llamamos las listas rápidas, ¿no? En esa podemos ver si el linaje o el apellido que estamos nosotros estudiando, también hay algún otro investigador que está investigando ese mismo linaje, ¿no? De tal manera que podemos contactar con él, intercambiar datos y demás. Y también podemos hacer búsquedas por lo que denominamos los BATS, ¿no? Que se trata de ese índice que permite a los usuarios buscar información de carácter genealógico en la base de datos online de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esto es Family Search, o en los CDs de la misma entidad. Todo ello, como hemos comentado, elaborado por los asociados, que comparten sus investigaciones, que indexan, suponiendo esto una gran ayuda, ¿no? Y además, bueno, pues siendo cumpliendo así también con uno de esos objetivos que decíamos, que era esa reunir, clasificar esa información. Otro elemento importante y otro de los objetivos que marcábamos era esa difusión, ¿eh? Además de reunir, clasificar, difundir esa información. En una medida, ya hemos indicado que lo estamos haciendo, ¿no? En esa página web en la que tenemos todos estos datos. Libros que localizamos en cualquier biblioteca, que vemos que son de, o alguna revista, que se ha hecho un monográfico, pues por ejemplo, en Sara, ¿no? De esos marineros que fallecieron y demás. Bueno, pues se hace un extracto y se va indexando, ¿no? Entonces subimos en esa web esos datos. Pero además los socios también pueden compartir y dar a conocer sus investigaciones en la revista Antxina. Es una revista de carácter bianual, es una revista digital de libre acceso. La última publicada ha sido en diciembre del año pasado, del 2020, salen en junio y diciembre, y la última revista es el número 30. Esta revista, en ella tiene cabida estudios e investigaciones que se realizan voluntariamente y gratuitamente por los socios. En alguna ocasión también se pide colaboración a otros investigadores, y bueno, abarca distintos ámbitos. Por ejemplo, podemos tener artículos que hacen referencia a los boticarios de Cendea de Olza durante los siglos XVIII y XIX, o podemos tener referencias o publicaciones o un artículo que hace referencia al mito de Olenchero, o sobre los exiliados y emigrantes nacidos en Alsasua. Podemos tener sobre las sardineras en Santurtzi, o el euskera en el valle de Escabarte, o sobre ADN y las genealogías, sobre la fiesta de toros en Pamplona, como ejemplo, en 1804, o las referencias a esas casas, ¿no? Esas casas que hemos dicho que son importantes y que en muchos casos son esa referencia de la familia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el estudio sobre la casa de Petrico en Etxauri, o la genealogía de la casa de Izcue, o tenemos el estudio también sobre la casa de origen de José Cadalso, el escritor de las cartas marruecas, gaditano y demás, pero cuya familia, su abuelo y demás, eran de Vizcaya, ¿no? De esa casa, de ese origen, pues también tenemos esos artículos, ¿no? En revistas hemos dicho que se pueden consultar también la página web. En la página web tenemos la imagen de esa portada de todas las revistas. Podemos clicar, nos aparece tal cual la revista y todos los artículos. Y también se hace eco de esta revista Antxina en Dialnet. Pues relacionado también con ese tema que comentamos de difusión, además de la formación, se organiza para los socios. Hemos hecho cursos de formación sobre herramientas digitales o sobre búsquedas en archivos, fuentes bibliográficas o cómo manejarnos en algunas de los programas informáticos y demás, pero al mismo tiempo en esa tarea de difundir, algunos de los socios participan en jornadas, en seminarios, impartiendo cursos de iniciación o talleres de genealogía, porque lo solicitan en muchos casos pues casas de cultura o bibliotecas, ¿no? Hay mucha afición al tema de la genealogía. Entonces algunos acuden a las bibliotecas pues para ver qué tipo de bibliografía hay o cómo pueden buscar. En muchas bibliotecas, bueno, pues tienen manuales limitados, ¿no? Por espacio o por intereses y demás. Por lo tanto, bueno, viendo el interés que hay, pues en muchos casos pues se ponen en contacto con la asociación pues a ver si podemos organizar algún taller y demás. Bueno, pues algunos talleres tienen una duración bastante más prolongada, otros ya por el tiempo que necesitan distintas actividades o espacio y demás, pues
sean talleres un par de sesiones o otros que pueden prolongarse más en el tiempo. Entonces tenemos talleres que se han realizado en las bibliotecas de Lorrio, en la biblioteca de Zalla, también en casas de cultura en Donostia. En Navarra también se hacen habitualmente esos talleres. Y luego también esa tarea que decíamos, otro de los puntos que marcábamos, que era colaborar con las instituciones, otras asociaciones con interés por esta genealogía y demás, pues también hemos colaborado con el Archivo Histórico de Euskadi, la sede está en Bilbao, y nos pidieron, bueno, para poder organizar un taller sobre genealogía. La primera taller fue como dos sesiones y luego ya pues hemos ido colaborando en alguna otra ocasión también. Y también pues con la Fundación ASMOS en este último año se ha realizado también un taller, curso de genealogía. En este caso ha sido online por todo este tema de la pandemia y demás. Hemos podido colaborar con esa fundación. Asimismo también, junto con la Asociación de Genealogía e Historia Familiar del País Vasco Adur Marítimo, que es de Iparralde, se han organizado en tres ocasiones tres encuentros de genealogía e historia local. Han tenido, bueno, se hacen en esa zona fronteriza, en la muga, entre lo que es Igualde y Iparralde. Entonces hemos tenido, la primera fue en Biriatú, la segunda en Irún, y la tercera se ha hecho en Bayona. Con asistencia también, aparte de la organización por estas dos asociaciones, pues se invita a otras asociaciones, instituciones que trabajan temas relacionados con la genealogía, con la historia local y demás. Gente que tiene publicaciones periódicas, tema de ADN o programas informáticos y demás, ¿no? Y además, al mismo tiempo, como es una jornada que es de todo el día, se hace mañana, tarde y demás. Antxinako también en esa tarea de difusión se suma a las redes sociales y está activo en Facebook recogiendo información interesante sobre genealogía, muchos artículos que, aparte de los que se publican en la revista, bueno, pues los socios tienen otras publicaciones o otras tareas, ¿no? Por ejemplo, tema de caseríos de Vergara, o dan información también, bueno, pues de últimos artículos o publicaciones o datos interesantes que están por las redes o en los periódicos y demás. Entonces se nos plantean ahí, pues bueno, para conocer todos esos datos. Y recordamos que todo ello, bueno, pues gracias a esa labor de voluntariado de los socios, tanto en tareas de búsqueda, indexación, traducción de los textos de euskera, inglés, francés, encargados de coordinar esas redes sociales, del diseño de la revista, coordinar las distintas secciones que tenemos, pues hemos dicho de oficios, casas, linajes, marcando las pautas y demás. Y bueno, para finalizar, otro punto importante de todo grupo es ese encuentro con los socios, pero aquellos que se pueden acudir, bueno, pues celebramos esas asambleas anuales, que es la excusa, disculpa más que justificada, pues para poder organizar pues esa excursión, ese encuentro, esa comida de fraternidad. El año pasado, que por la pandemia no se pudo realizar de manera presencial esa asamblea general, todos los años uno de los territorios, o Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, los de Iparralde, se encargan de organizar esa asamblea, pedir permisos para hacer pues en el ayuntamiento o en uno de los locales municipales esa asamblea. Cuando se llega, nos organizan una salida, una visita cultural. Después tenemos esa comida, ese encuentro y demás. Si hemos tenido reuniones, hemos tenido en Sara, en Iparralde, en Osés, en la Rioja Alavesa, La Guardia, hemos tenido en Pasajes y en Donosti, en el caso de Guipúzcoa, hemos tenido en Estella, en Navarra, hemos tenido en Santurtzi, en Elorrio, en Vizcaya. Con este final viajero, digamos, al igual que viajeros han sido muchos de nuestros antepasados, bueno, pues finalizo esta presentación de la Asociación Antxinako, esperando que haya sido de su agrado. Eskerrik asko. Agur. Escucharemos ahora a don Antonio Alfaro de Prado con una ponencia titulada Hispagen, más de 20 años de actividad en la nueva era de la genealogía e Internet, representando a la Asociación de Genealogía Hispana Hispagen. El señor Alfaro de Prado es presidente y socio fundador de Hispagen, autor de diversas publicaciones en el campo de la genealogía con el objetivo permanente de renovar y modernizar las técnicas y los enfoques de la disciplina. Creador de diversas páginas web de investigación genealógica desde 1997, entre ellas El Apellido Alfaro, Extremadura Gen Web y el blog de genealogía hispana. Además, es moderador de diversas listas de genealogía. Escuchamos entonces a don Antonio Alfaro de Prado. Buenas tardes. Es un placer participar en esta nueva edición de Historia Familiar y Genealogía que organiza Family Search. Ya empieza a ser un clásico y en este año dedicada a las asociaciones, por lo cual
Encantado de poder contaros quién, qué es Hispagen, por qué nació, cuál es su espíritu y cuáles son sus actividades. Conoceréis, seguramente muchos de vosotros conoceréis Hispagen. Nosotros nos consideramos una asociación joven, joven en un sentido y por otra parte ya decana de la nueva generación de asociaciones que nació con Internet. Y bueno, joven de espíritu y ya con 21 años a cuestas de actividad. Así que voy a contaros un poco el inicio para que comprendáis mejor por qué nacimos y cómo nacimos. Nuestra creación como asociación, nuestro nacimiento, se sitúa en el año 2000, cuando Internet empieza ya a coger volumen. Había tenido unos inicios mucho más institucionales, de empresa. Era más difícil acceder a contenidos o publicar contenidos. Y en el año 99-2000 empieza ya la explosión de contenidos particulares, de archivos y de información en la red, que nos permitía pues acceder a todo un mundo nuevo de información que antes era siempre local. En ese año se combina con un instrumento que ya es cotidiano, como el correo electrónico, en el que milagrosamente pasamos a poder comunicarnos instantáneamente con cualquier persona del mundo y sobre todo a tener listas de genealogía, que nos pusieron en contacto a personas de todo el continente, no ya de toda España, de todo el continente y de otros continentes, especialmente muchos americanos que investigaban sus raíces hispanas. Y esto hizo que confluyéramos en la red IRIS, que es una red académica que todavía existe y que en aquel momento pues, fue una conmoción ese reencuentro de personas dedicadas a la genealogía por todo el mundo y que habían estado desconectadas o en pequeñas comunidades. Esto creó el concepto de que podíamos ser una comunidad genealógica global, que no hacía falta estar físicamente en un solo sitio como podía ser el requisito en aquel momento para cualquier asociación. Eran unos tiempos en los que Internet crecía, pero todavía trabajaba pues, con buscadores incompletos, con lo cual había que ir buscando direcciones que muchas veces no se encontraban en los buscadores. Incluso había páginas de genealogía que tenían que ir agregando contenidos y ordenándolos porque los buscadores y las estructuras de datos todavía eran bastante caóticas. En ese momento es en el que nos planteamos que podemos dar un paso más y que ya podemos ser una comunidad y ser una comunidad de hecho y con papeles. Entonces, nuestro nacimiento se caracteriza por Internet como un medio esencial de comunicación y de acceso a la información, por una integración de personas de todo el planeta, desde cualquier rincón de España, europeos, desde Argentina, Alaska, personas de otros continentes. Y estos aires nuevos de la genealogía nos trajeron, yo creo que también, una nueva visión de la genealogía que es el matiz de ser historia familiar. La historia familiar es que toda persona tiene historia familiar, toda persona puede investigarla, y nos hemos definido siempre como una asociación de genealogía, no de genealogía heráldica o nobiliaria. Pensamos que es la heráldica y la nobiliaria afectan a una fracción muy pequeña de la población o de nuestros antepasados, y nosotros somos una asociación de genealogía que se puede valer de cualquier herramienta, cualquier disciplina. Una de ellas son las clásicas, pero nacemos como asociación de genealogía y solo de genealogía. Y ese es el origen de nuestra asociación. Una asociación que además, en ese auge del año 2000, se planteó pues, toda una serie de objetivos fundacionales ambiciosos, pero que prácticamente pues, hemos ido desarrollando en casi todos los aspectos. Hispagen fundamentalmente pretende fomentar la genealogía y la investigación genealógica rigurosa, con lo cual en sus fines está la promoción de las actividades genealógicas, elaboración de estudios y materiales en el ámbito de genealogía, colaboración con entidades públicas y privadas, como hemos hecho con archivos y con otras entidades, prestar asesoramiento en materia genealógica a los socios y a la sociedad, ya veremos algunos casos. Hemos realizado acuerdos y convenios con entidades,
coordinación con otras asociaciones, actividades, realización de actividades culturales, servicios, cursos, encuentros. En fin, como veréis el catálogo, información y sensibilidad y sensibilización sobre la protección, el valor de los fondos documentales, crear un fondo documental propio, la creación de carnet de investigador, que hoy en día ya puede quedar un poco, puede sonar un poco desfasado, pero en aquel momento era muy importante porque los carnets para acceder a los archivos muchas veces necesitaban el aval de un catedrático y solo se hacía para personal académico. Y generamos nuestro carnet y tuvimos convenio de colaboración con archivos. A los demás, sus recursos propios dentro del ámbito de la asociación, pero también, sobre todo, queremos ofrecer y compartir lo que tenemos pues, a través de la página web, que fundamentalmente es abierta, redes sociales y iniciativas como foros, como el foro de localidades, que ahora os comentaré. Aquí podéis ver una portada ya histórica del año 2007, pues donde se habla de unos premios, de una base de datos nueva publicada, de una publicación en CD, de reproducciones de libros antiguos rescatados en la red, en fin, un poco cuáles eran nuestras novedades del año 2007. Como os comentaba, hay un foro de localidades, el foro de raíces españolas, de nuestro servidor de Ispagen, que es una iniciativa para que cada población de España tiene una carpeta y en esa carpeta se pueden colgar mensajes, se lanza un mensaje en una botella, donde yo digo que estoy buscando en una localidad, dejo ese mensaje y en el momento en que una persona mañana, dentro de un mes o de un año, busque, pues va a encontrar la población, me va a encontrar a mí, me va a localizar y nos aportaremos, o yo le aportaré, o él me aportará a mí, pero que nos sirva de punto de encuentro. Este ya es un foro veterano. Otra actividad muy importante de la asociación, la publicación de cuadernos de genealogía. Una publicación online que ha tenido dos etapas. Hemos hecho una tirada en papel pequeña de algunos números, porque eran trabajos colaborativos que queríamos que quedasen también depositados en archivos y en entidades. Pero fundamentalmente es electrónica y de hecho tiene un ISSN electrónico que garantiza que las publicaciones quedan protegidas, su autoría. Y esta es, ya digo, ha tenido dos épocas la revista. Estamos en una época en la que escribir parece que nos cuesta más, escribir artículos formales, pero estamos ya diseñando una nueva temporada para que incentivar la participación no solo de genealogistas, sino también de muchos historiadores que están haciendo trabajos serios de genealogía y que nos gustaría que también se conocieran. Otra actividad veterana en la asociación son los premios de genealogía. Los entregábamos en tres categorías: a los portales de archivos, a las páginas personales en la red, a las mejores de cada año y a las mejores de cada año de los socios. Esta es una modalidad de premios que ha quedado desfasada porque en nuestros tiempos la creación de webs parece que ya no tiene ni de lejos la fuerza que tenía antes. Antes muchos investigadores creaban páginas web, ahora hay blogs con pequeños posts, hay redes sociales, hay pequeñas comunicaciones. Entonces esta convocatoria de premios la vamos a adaptar y tenemos ya diseñada un nuevo formato de premios que fomenten la investigación, pero que se adapten a estos nuevos tiempos donde, ya digo, no es el momento de crear páginas web. Está visto que hemos alcanzado un punto de crecimiento y ahora las vías de comunicación son otras y se va a retomar con otra orientación, pero van a seguir los premios Ispagen. Otra actividad esencial, los cursos. Creemos que los genealogistas tienen que tener una formación que tienen que cubrir suplir las carencias que tienen. Todos hemos sido autodidactas o la mayoría y eso quiere decir que sabemos mucho de unas cosas, tenemos lagunas en otras y creamos estos cursos 8 semanas con tutores, con ejercicios, con cuestionarios, con sesiones de videoconferencia, donde se aborda
en el curso de fundamentos todos los aspectos que creemos que debe conocer un genealogista. Y ahora mismo estamos en la séptima edición, que es de abril a junio de este año. Está ahora mismo en curso. Pero además hemos detectado que hay necesidad de cursos avanzados. Mucha gente se queda con ganas de más y luego hay genealogistas que ya tienen una base, y pero que les gustaría tratar otras en profundidad otros temas, y estamos también ya diseñando una temporada de nuevos cursos de avanzados. Hispagen está presente en los medios anualmente, recibimos consultas de periódicos, de radio, y consideramos que es nuestra obligación contribuir a que los reportajes sean veraces y estén bien documentados, y es frecuente nuestra aparición en muchas de estas informaciones, también en cuestiones como registro civil, el doble apellido, el cambio de apellidos, de orden de los apellidos, hemos tenido muchas consultas. Una actividad especialmente gratificante es que como asociación influimos en la redacción de la actual ley del registro civil. Nacida en 2011, no se ha aplicado hasta 2021, pero ya en 2011 conseguimos que en el artículo 80 incluyera este punto cuarto que le propusimos a los grupos parlamentarios y que llegó a concretarse en que los genealogistas no van a quedar excluidos del acceso al registro civil, sino que se puede alegar investigación familiar, que fue una petición nuestra, ya digo, a los grupos parlamentarios, varios de ellos nos lo agradecieron y lo promovieron, y finalmente se incluyó. Tuvimos también más influencia en esa ley sobre el orden de los apellidos cuando no había acuerdo y sobre otras cuestiones. Y ahora, en 2021, acabamos de presentar también iniciativas para que el registro civil mantenga ese acceso a los genealogistas. Mantenemos un archivo documental en la página web para que cualquier persona que tenga un trabajo lo publique y pueda tener difusión. Damos apoyo a proyectos como este en concreto, fue promovido por un socio, hacía falta un micromecenazgo y nosotros le dimos, como entidad sin ánimo de lucro, le dimos el respaldo en la plataforma en la que se hizo, como luego para recibir donaciones de instituciones que en vez de donar a un particular, pues donaban a una asociación, lo cual le daba una garantía de rigurosidad. Y nada más, deciros que somos una comunidad con más de 200 socios, con una actividad permanente, con algunos proyectos que ya hemos comentado, con otros también avanzados, que estamos abiertos a nuevos miembros y que estamos abiertos a nuevas iniciativas, no solo dentro de la asociación, sino con otras asociaciones y con otras entidades. Y si me permitís acabar con un mensaje casi publicitario, decir que necesitamos y queremos tener más base social y que entre todos somos los que construiremos la genealogía y haremos que se desarrolle cuantos más seamos, desde o bien cada uno desde su individualidad, desde asociaciones o a través de nuestra casa común que ofrecemos, que es Hispagen. Y eso es todo. Espero que haya podido ayudaros a conocer la asociación y nuevamente agradecer esta oportunidad para darnos a conocer. En último lugar, nos corresponde escuchar la intervención de don Juan José Cortés García, en representación de la Sociedad Catalana de Genealogía. Su intervención lleva por título La Sociedad Catalana de Genealogía, 38 años al servicio de la historia familiar. Juan José Cortés García es fundador y actualmente presidente de la Sociedad Catalana de Genealogía, Heráldica, Vexilología, Sigilografía y Nobiliaria. Es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia, y máster en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también ha ejercido como docente. Diplomado en Genealogía, Nobiliaria, Heráldica, Vexilología y Sigilografía, desde 1999 es profesor de los cursos de Genealogía y de otras disciplinas en la Sociedad Catalana de Genealogía. Es fundador y presidente del Centro de Estudios de Valdorreix, académico correspondiente por Barcelona de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, miembro correspondiente del Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Rosario, en Argentina, y es socio fundador de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. También miembro de la Asociación Cántabra de Genealogía, ASCAGEN, y del Seminario de Paleografía, Codicología y Diplomática del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona. También creador y coordinador del Seminario de Paleografía
de la Sociedad Catalana de Genealogía. Su afán por la divulgación de la historia le ha llevado a organizar congresos, dirigir distintos cursos de historia local, ser comisario de exposiciones, dictar conferencias y colaborar tanto en programas de radio como en prensa. También ha publicado varios libros y artículos científicos y forma parte de consejos de redacción y dirige distintas publicaciones periódicas como la revista Medivalia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Escuchamos entonces al señor Cortés en su intervención. Buenas tardes. En principio, quería agradecer en nombre propio, en nombre de la Junta de Gobierno y de todos los socios de la Societat Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigilografía, Vexilología y Nobiliaria, la invitación a participar en esta conferencia de Historia Familiar y Genealogía España 2021 de Family Search, y en especial agradecer la invitación a Virginio Baptista. Es todo un honor y un placer compartir la experiencia de la Societat Catalana de Genealogía con todos vosotros y explicar nuestra experiencia a lo largo de estos 38 años de trabajo en torno a la historia familiar y la genealogía principalmente. La Societat Catalana de Genealogía tiene un nombre un tanto complejo, dado que las siglas ya son como una incógnita, ¿no? Pero sí que en el logo hemos querido destacar en color negro la SCG, Societat Catalana de Genealogía, porque sin lugar a dudas la mayoría de nuestros asociados, de los miembros de la Societat, son genealogistas, pero tampoco queremos olvidar la esencia de otras disciplinas que también están muy ligadas al mundo de la genealogía y a los estudios genealógicos, como son la heráldica, la sigilografía, la vexilología, el estudio de las banderas y la nobiliaria. La Societat se fundó el 30 de junio de 1983 en Barcelona y empezó a abarcar y agrupar a los estudiosos fundamentalmente de la genealogía, pero también de las otras disciplinas. Se funda en torno a la figura del prestigioso genealogista y heraldista Armand de Fluvià i Escorça, y desde un principio a unirse en torno a esta figura y en torno a la entidad, pues un grupo de personas interesadas en conocer estas disciplinas. En la actualidad, en mayo del 2021, la Societat cuenta con 426 socios. Nuestra sede está en el Archivo Nacional de Cataluña, en Sant Cugat del Vallès. De hecho, tenemos un convenio de colaboración con el Archivo Nacional de Cataluña ya desde los tiempos en que estaba situado en la ciudad de Barcelona. Y a través de este convenio de colaboración, entre otras cosas, nuestra sede está en una de las salas del archivo y también podemos disponer, pues, del aula, así como de la sala de actos y también de otros espacios para nuestras actividades. La Sociedad Catalana de Genealogía, además, pertenece al Instituto Ramon Muntaner, que es una fundación privada de los Centros de Estudios de Parla Catalana, conocida como IRMU, y a través del IRMU tenemos una pequeña subvención para nuestra publicación, para la revista Paracha, y también participamos ocasionalmente en los encuentros de RESERCAT, que son unas jornadas culturales y de investigación de los Centros de Estudios Locales de Cataluña. También pertenecemos como entidad a la CECEL, a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CESIC, donde además tenemos a nuestro vicepresidente como formando parte de la Junta y participamos de manera regular en los encuentros que se organizan anualmente en el mes de septiembre. La Societat hasta la fecha de hoy ha tenido tres presidentes. El primero fue Armand de Fluvià i Escorça, entre los años 83, es el presidente fundador, hasta el año 2007. En 2007, Ramon Rovira Tobella, y ese mismo año fui escogido, quien les habla, como presidente hasta el tiempo presente. La Junta actual, aunque en esta fotografía no aparecemos todos los miembros de la Junta, está formada por 10 vocales, un tesorero, una secretaria, la Andrea Rovira, un vicepresidente, el Pere Serra, y yo actuando de presidente. Es una junta amplia, diversa, variada y con muchas ganas de trabajar a favor de la genealogía y de las otras disciplinas. El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios, que nos reunimos una vez al año, en ocasiones también asambleas extraordinarias, como por ejemplo la que se celebró para reforma de estatutos, con una comisión que se creó de trabajo de reforma de estatutos, y cada año elaboramos una memoria académica que se edita y que además es consultable desde nuestra página web. Hay un punto de inflexión
en la sociedad catalana, que había vivido bastante encerrada en sí misma hasta el año 2007, en el que durante el curso 2007-2008 se produce una profunda reflexión sobre qué hacer con la sociedad, hacia dónde ir, qué caminos explorar, qué objetivos tener y sobre todo también qué proyectos elaborar. A lo largo del curso 2007, la nueva Junta establece esta profunda reflexión, abierta también a la participación del resto de socios, y eso tuvo como fruto el curso 2008-2009, 25 anys, 25 dilluns, de 5 años, 25 lunes. A lo largo de 25 lunes, cada lunes había una conferencia en torno a una temática que era la genealogía y la heráldica en el siglo XXI, nuevas perspectivas. ¿Por qué este programa, este ciclo tan intenso de 25 lunes? Queríamos abrirnos al mundo, había una necesidad de apertura, nos queríamos abrir al mundo universitario, con el cual habíamos tenido muy poca vinculación hasta la fecha, al mundo necesario de los archivos, al mundo de las academias, de los centros de estudios y también a otras comunidades de España donde poder conocer experiencias, intercambiar experiencias y conocimiento, maneras de trabajar, etc. Fue un programa muy ambicioso, fue una señal de identidad que quisimos marcar en ese momento a todo el mundo. Invitamos a conferenciantes y grandes ponentes como el doctor Martí Aurell de la Universidad de Poitiers. Hubo ponentes de Perpiñá, de Madrid, de Valencia, de Mallorca, de otros lugares. También dentro del ámbito de Cataluña también hubo ponentes. Y también quisimos en este ciclo poner en valor a los investigadores que tenemos dentro de la Sociedad de Genealogía. Era el momento también de dar a conocer a todos esos investigadores que no habían tenido oportunidad hasta la fecha de mostrar las nuevas tendencias en los estudios genealógicos y heráldicos fundamentalmente y poner en valor esa masa social, esa cantidad de investigadores de los que dispone la sociedad. Uno de los pilares fundamentales de la sociedad siempre ha sido la formación, ya lo era desde sus inicios, desde el año 83, pero en esta nueva etapa, desde el año 2007, se quiso profundizar muchísimo más en la formación y dotarla de un sistema, de un itinerario formativo, y aparte de ofertar también otras disciplinas afines y complementarias a la investigación genealógica. Nosotros formamos en genealogía, en heráldica, en sigilografía, en paleografía, fundamental, muy necesario para los investigadores cuando se encuentran investigando manuscritos en los archivos, tienen el problema de la letra. Y si a eso le añadimos que después se encuentran en muchos casos con el latín, y que ya sabemos que las últimas generaciones no han estudiado prácticamente nada de latín, también ofrecemos cursos de latín, de diplomática, vexilología, también el mundo de la informática, es decir, los aplicativos, los programas para trabajar genealogías como el GDS. Destacar además en este sentido la experiencia que tenemos con Joaquín Casals, que es el creador del GDS, el programa informático, que además es miembro de nuestra sociedad, y diversos miembros de nuestra entidad han participado en el desarrollo y en las mejoras de este programa que constantemente está en evolución. También, evidentemente, nos adaptamos a los nuevos tiempos y ofrecemos en los últimos años recursos en Internet para la investigación genealógica. A lo largo de la trayectoria, estos 38 años, han pasado más de 2.000 alumnos por nuestros cursos, lo cual es un gran bagaje y hemos aportado a la sociedad en general una formación, hemos realizado una labor pedagógica muy importante para abordar la investigación genealógica con un mínimo de instrumentos, de recursos para saber cómo abordar una investigación genealógica. También nuestra formación no la tenemos solo en nuestra sede, sino que también colaboramos con otras instituciones. En ese sentido, nuestros profesores, los profesores que tenemos dentro de la sociedad, colaboramos habitualmente con los archivos comarcales, con los centros cívicos, con otros centros de estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de dos noticias, pueden ustedes encontrar en nuestra página web, de los cursos que hemos ofrecido recientemente en otras instituciones. Otro tipo de formación que también ofertamos y que también tiene un cierto éxito son los talleres, en un formato mucho más acotado, con menos horas y con un carácter generalmente muy práctico. Ofrecemos talleres de digitalización, recursos que se pueden encontrar muchos investigadores a la hora de abordar, pues, un archivo familiar o un archivo patrimonial al cual tienen acceso de manera puntual, cómo digitalizarlo, talleres de cronología, de letra procesal, de archivística, de conservación de pergaminos, etcétera, etcétera. Como elemento más importante o como culminación de la formación, también ofrecemos la posibilidad de elaborar tesinas a través de una tutorización de un miembro con suficiencia investigadora dentro de la sociedad. Se tutoriza al investigador que quiere realizar un trabajo ya importante, normalmente de 2 años de investigación, y se tutoriza y finalmente se hace
una exposición de ese trabajo y una valoración por parte de un tribunal, y si lo merece, pues se le otorga un diploma que faculta o que reconoce los trabajos de suficiencia investigadora en genealogía o en otras disciplinas. También tenemos un extensísimo programa de conferencias. Normalmente nuestras actividades las programamos, como ya he dicho, en la sala de actos del Archivo Nacional de Cataluña, aunque también nos hemos adaptado en estos tiempos de pandemia a las nuevas tecnologías y a ofertar nuestras conferencias vía online. La verdad es que nos ha sorprendido el éxito de nuestras conferencias virtuales y ha permitido además el hecho de que muchísimos socios que tenemos repartidos por la geografía, no solamente de toda Cataluña, sino de toda España y también en el extranjero, poder conectarse y poder participar de estas conferencias. Por ejemplo, recuerdo socios de Mallorca o socios que tenemos en Madrid o en otros lugares, en otras geografías, que han podido participar y que han agradecido, lo cual, en el momento en que podamos volver a hacer actividades presenciales, tenemos ya previsto el que también sean retransmitidas a través de alguna plataforma, y también lo que últimamente hacemos es grabar todas estas conferencias y colgarlas en nuestro canal de YouTube. Desde el año 2007 hemos realizado más de 150 conferencias, teniendo en cuenta que el curso 2008-2009 fue, bueno, el que se llevó la palma con esas 25 conferencias programadas en los 25 lunes consecutivos. También realizamos conferencias en otras instituciones con esa voluntad colaborativa, con esa voluntad de apertura que tenemos con otras instituciones, y por ejemplo hemos realizado conferencias sobre genealogía en las universidades catalanas, en el Instituto de Estudios Catalans, que es esta imagen que tienen en la parte inferior, en academias como por ejemplo en la superior izquierda, la Real Academia de Bonas y Letras de Barcelona, en centros de estudios locales, en museos, en archivos, con la voluntad siempre de hacer pedagogía de nuestras disciplinas, fundamentalmente de la genealogía, pero sobre todo también esa apertura y de colaborar con otras instituciones. Solo entendemos que nuestra disciplina o es colaborativa o no podrá ser. Hay que destacar los grupos de trabajo, los seminarios que tenemos configurados en la sociedad. Y en ese sentido hay que destacar la labor del primer seminario que se fundó, que fue el Seminario Permanente de Paleografía, ya con más de 20 años de dilatada experiencia. Y entre sus objetivos está el estudio de documentos y de textos, fundamentalmente de pergaminos medievales, la edición de diplomatarios no de grandes instituciones, sino la labor en la que se ha centrado básicamente el seminario ha sido la de archivos privados. En Cataluña existen muchísimas casas, muchas masías que conservan pergaminos del 14 y el 15, muchísimos, pero incluso algunos desde el siglo XII, con lo cual hay un patrimonio documental que está encerrado en las casas, y que algunos de estos conjuntos documentales han sido objeto de trabajo, de estudio por parte del seminario de paleografía, y han visto la luz en ediciones de diplomatarios en el interior de la revista Paracha. Otro de los objetivos que nos marcamos en el año 2007 fue la creación de un gran proyecto genealógico de investigación, el Monumenta Genealogica Catalonia, el cual es el proyecto fundamental, pero no el único, dado que tenemos otros proyectos también dentro del ámbito genealógico, que era crear una gran base de datos genealógico de Cataluña. Este proyecto sigue en marcha, se inició en el año 2007 y pretende, a través de la investigación de los fondos documentales, fundamentalmente parroquiales, hacer indexación, pero es un vaciado, un volcado de toda la información exhaustivo, y crear esta gran base de datos. Es un trabajo similar al que desarrolló ya la Societat Catalana de Genealogia de Perpiñá, que tiene toda esta labor hecha ya desde hace muchísimos años. También disponemos de un seminario de latín que trabaja textos latinos y transcripción y traducción de textos latinos, y un seminario de sigilografía que trabaja también algunos fondos de archivos de colecciones sigilográficas. Hemos tenido, aunque en este momento no están operativos, un seminario de heráldica y un seminario de vexilología. En total, en la actualidad, más de 43 personas forman parte de estos seminarios permanentes de investigación dentro de la sociedad. Como publicación señera, la más importante que tenemos es Paracha. Nació en el año 90. Se han publicado 33 números con un total de 312 artículos y 4 monografías aparte. El número 34 está en preparación y saldrá a ver a la luz a final de año. Y la revista es descargable, es consultable vía online, tanto desde nuestra página web, se puede acceder, como desde el portal RACO, que son las revistas catalanas en Amacsés Uber. Bueno, es una gran producción científica, no solamente restringida para los socios. Es una revista que desde el número 2021 está abierta también
a que otros investigadores de fuera de la sociedad también puedan participar, lo cual les invito a colaborar con la revista y a participar con una contribución de un artículo en próximos números. También existió Paratge Tarragoní, que fue una publicación entre el año 89 y 96. Se editaron 11 volúmenes con 49 artículos y 10 monografías. Todas estas publicaciones también están en la página web y las pueden ustedes consultar y descargar desde nuestra página web. También existió una publicación que se llamaba Visiva, que era del grupo de genealogía que teníamos en Tarragona, muy potente en los años 90 fundamentalmente, que tuvo dos etapas, una en papel, en el año 93 al 95, y una digital entre el año 2006 y 2007. Tiene un total de 36 artículos y de todos los volúmenes hay uno que tenemos perdido, que no hemos encontrado. Hago un llamamiento a ver si alguien lo tiene, que nos lo pueda pasar escaneado, por favor. Pero también son consultables y las tienen ustedes a su disposición en nuestra página web. También tenemos el Bulletí, que es un órgano de información, de difusión de la sociedad. Nació en el año 2007 y hasta la actualidad se han publicado 28 números. Es un poco el santo y seña de lo que se cuece, de lo que hacemos. Es, también sirve como memoria, ¿no? Dejar constancia de todas aquellas actividades que vamos realizando en nuestra programación año de año. También unas actividades fundamentales son las visitas, las salidas y visitas. Tienen un múltiple objetivo, aparte de conocer, del conocimiento. También son jornadas que ayudan a conocernos, a compartir experiencias con otros socios, a poder dialogar, charlar, hacer germanó, ¿no? Hermandad. Fundamentalmente nuestras visitas están orientadas a archivos, a museos, a masías, a itinerarios por poblaciones. Entre el año 2007 y el 2021 hemos realizado más de 40 visitas. Incluso hicimos una visita al archivo departamental de Perpiñá para conocer a la Societat Catalana de Perpiñá y para conocer también el archivo departamental interesantísimo y toda la labor que se desarrolla allí y que en muchos casos genealogías catalanas tienen sus orígenes pues, en la Cataluña Norte. También programamos cada año la Diada del Soci, coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos. Es una jornada de convivencia y una jornada también donde se realizan exposiciones en torno a la temática, conferencias, rayan actividades de tipo familiar. Ya veis aquí también pues, que participan los hijos y nietos de los asociados. Y como ya he dicho, es una jornada de convivencia, de compartir experiencias también entre los miembros de la sociedad. También, como no, alrededor de una mesa nos encontramos de vez en cuando. Y tenemos normalmente como final de curso cenas o comidas de hermandad, en la cual aprovechamos también para, en muchos casos, repartir los certificados de asistencia y aprovechamiento de nuestros cursos o para compartir tiempo con nuestros compañeros de la sociedad. También tenemos unos premios, tenemos un premio literario por la Diada de Sant Jordi, orientado sobre todo a fomentar la genealogía entre los más jóvenes y está pensado para los colegios, no para escuelas. Y tuvimos una bolsa de estudios hace muchos años, pero desgraciadamente nuestro segundo presidente, Ramón Rovira, falleció y una de las decisiones que tomó la Junta fue la creación del Premio de Investigación Ramón Rovira y Tubella, que ya se ha celebrado la primera edición, que ya han hecho el trabajo los investigadores con este primer premio y que en futuras fechas anunciaremos la convocatoria del segundo premio de investigación. También tenemos una página web, que es nuestra ventana al mundo. Tiene una parte pública y una parte privada. La parte pública, les invito a ustedes a entrar, a conocer nuestras publicaciones, nuestras noticias, todo lo que hacemos. Y tiene una parte privada de socios, restringida con acceso solamente para nuestros asociados, donde pueden encontrar 121 árboles genealógicos de masías, 88 ficheros de indexaciones de diferentes poblaciones catalanas, 80 genealogías de los propios socios, parte del proyecto Monumenta con más de 37.000 inscripciones, el proyecto Enxarxeu con más de 25.000 registros. También hay un foro donde poder compartir y preguntar y debatir en torno a alguna cuestión, alguna pregunta, foros sobre todas nuestras disciplinas. Hay un foro para cada disciplina. Nuestra ventana al mundo también tiene su faceta en las redes sociales. Tenemos una página oficial de Facebook y tenemos un grupo de Facebook con más de 1.500 miembros de los amics de la Societat Catalana de Genealogia. También disponemos de un canal de YouTube con una corta trayectoria donde colgamos algunas de nuestras conferencias donde ustedes pueden entrar y recuperar o los socios que no han podido asistir pueden
entrar en estas conferencias. También tenemos un canal de Instagram y un canal de Twitter. Simplemente agradecerles a todos su atención y agradecer a Family Search la posibilidad de compartir la experiencia de la Societat Catalana de Genealogia a lo largo de estos 38 años y mostrar nuestra voluntad de colaborar no solamente con Family Search, sino también con el resto de instituciones que trabajan la historia familiar y la genealogía. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los intervinientes sus magníficas presentaciones, porque ahora ya conocemos mejor quiénes son, también qué representan y lo que pueden ofrecer a todos los interesados en aprender más sobre historia familiar. Ahora es el momento de la mesa redonda, en la cual todos ellos contestarán a las preguntas que hemos ido recibiendo a través de los canales por los que se ha retransmitido la conferencia. Antes de pasar a estas preguntas, me gustaría hacer algún comentario sobre la audiencia que hemos tenido. Esta es una conferencia de historia familiar y de genealogía de España, familiar en algunas partes de España, pero nuestra audiencia ha estado repartida por muchas partes del mundo. Hemos recibido comentarios de Puerto Rico, de distintos estados de Estados Unidos, de Argentina también, de distintas ciudades de Argentina, incluso de la Patagonia, de Colombia, de la República Dominicana, de Cuba, de Inglaterra, de Perú, de distintos lugares de México. Así que estas personas envían sus saludos y su agradecimiento a los ponentes en esta tarde
por toda la información que les han proporcionado. Tenemos algunos comentarios dirigidos a algunos de ellos. Por ejemplo, Leonor Ofelia, cuando intervenía don Rafael Ibáñez, decía: necesitamos su experiencia, por favor no nos deje. O Ana Matrix: qué iniciativa más fantástica, felicidades por el esfuerzo, merece la pena. No te vengas abajo por la aparente deshumanización, en realidad es todo un éxito que tengáis tantos indexadores o suscriptores. O Rosa Vela: gracias por el trabajo que realiza, muy en especial resaltar el altruismo de su tiempo y dedicación, felicitaciones. O para Magoya, mientras ella intervenía, María Manrique de Lara la felicitaba a la Asociación Anchinaco por el trabajo que están realizando. Y María Martín Sánchez decía: qué buen trabajo en Navarra. Son personas que están agradecidas por el esfuerzo que estas asociaciones están haciendo y han querido llegar, hacer llegar de esta manera tan directa estos comentarios. Vamos entonces con las preguntas, si le parece. La primera que nos llega dice así: a tenor de algunas afirmaciones en las presentaciones, ¿tiene algún valor formar parte de una asociación o sociedad genealógica en la era digital? Es una pregunta dirigida a todos. Sí. Bueno, yo creo que sí, porque al fin y al cabo lo que se maneja en lo que puedas ver en la web o en la digital son datos, simplemente datos. Pero el contacto con aquellos investigadores o con aquellos indexadores o con aquel grupo que está trabajando es enriquecedor, porque va un poco más allá de los datos, ¿no? Es profundizar algo más. Entonces yo creo que el estar en una asociación de cualquier tipo, de histórico y demás, siempre es enriquecedor. No es un trabajo individual de que estás ahí, has ido a un archivo, has recogido el dato, has indexado. El compartir esa información, ver distintos puntos de vista, cómo pueden ayudarte, yo creo que es enriquecedor estar en asociaciones, en mi opinión. Te permite además adquirir un cierto método a la hora de dirigir tus investigaciones. Si te dedicas a recopilar datos en Internet, y luego intentas enlazarlo, pero sin ningún criterio, digamos, objetivo, puedes encontrar, si el supuesto es que estás montando un árbol genealógico, pues más que un árbol, un jardín mal cuidado. Sí, yo creo que siempre, aunque simplemente sea eso, siempre es interesante formar parte de alguna de estas instituciones. Yo lo que considero es que las posibilidades de una asociación son mucho mayores que una iniciativa particular. Es una de las grandes facetas de estar asociado, es pertenecer a una comunidad. Se puede pertenecer a una comunidad en Facebook, en redes sociales, pero también pues tiene unos recursos, tiene una capacidad de representación, tiene unos órganos. Y los proyectos que se están viendo en estas ponencias de las asociaciones son muy difíciles de llevar por particulares o tienen las dificultades de que dependen de determinadas personas que pueden estar o no disponibles a lo largo del tiempo. Para mí, yo creo que si se hiciera un resumen de la actividad de las asociaciones, no tendría comparación con quien va por libre. Además, perdón, Rafa. No, tranquilo. Sí, estabas primero. Yo sí, también estoy de acuerdo en que hay que pertenecer a alguna asociación o grupo, o digámosle como queramos, porque tal como he dicho en mi vídeo, hay que aprender y aprender. Si no tenemos a gente que sabe más que nosotros y nos enseña, difícilmente solos lo vamos a poder hacer en casa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que como mínimo, si no en una asociación, en un grupo de Facebook o en un grupo, cualquier grupo, siempre es beneficioso para nosotros mismos. Además de pedir perdón por el grito que acabo de lanzar, que supongo que se oyó, pensé que tenía el micro apagado y se oía a mi hijo por el otro lado. Nosotros tenemos además un grupo de WhatsApp con lo que añadimos a todo esto las nuevas tecnologías también, ¿no? Y esos grupos de WhatsApp al final ayudan muchísimo. Parece que no, pero formar parte de una asociación a través de
de una conexión, bueno, 24 horas, porque los canarios tenemos gente en América también, hace que esté circulando constantemente el que si alguien hace una pregunta puedas contestar a lo largo de todo el día, ¿no? O sea que yo lo considero muy, muy positivo. Sí, yo estoy de acuerdo con todos los que han participado hasta ahora y al final lo que en realidad se trata es del trato con personas. No olvidemos que la genealogía trata de personas con nombres y apellidos que nacen y mueren y que se desarrollan en la vida. Y el trato con las personas a todos nos ayuda a mejorar, a aprender, a crecer. Entonces, el estar en cualquier foro, el que sea, y aprender de estas personas, de todos los colegas nuestros en todos estos ámbitos, pues es siempre enriquecedor. Yo creo que estar donde sea que se esté, pero en todo caso siempre, siempre ayudará. Es decir, todos los días uno aprende del vecino, vamos. O sea que eso es así. Pero no es solo así en la genealogía, yo creo que es en cualquier actividad de las que hacemos, sea profesional, sea de hobbies, sea de lo que sea, siempre hay que estar en una asociación que haga eso, ¿no? Sí, yo sin querer repetir a los que me han precedido, comparto plenamente los comentarios que se han realizado. Nosotros solamente podemos entender la genealogía desde un modo, el estudio de la genealogía, desde un modo colaborativo. Colaborativo institucionalmente, por eso estamos todos hoy aquí, porque en cierta manera hemos querido responder a la invitación de Family Search y colaborar y establecer vínculos de colaboración entre nuestras entidades, pero sin lugar a dudas el pertenecer a una asociación, a una entidad, lo que te hace es compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir formación, tener un foro de... Para muchos que no están versados en nuestras disciplinas, somos los frikis, ¿no? Los frikis de la genealogía, o desde fuera nos llaman así. Entonces, aunque son de sea por compartir una tribu de frikis, entre comillas, ¿eh? No me siento friki, frikis de la genealogía o de las ciencias y disciplinas como la heráldica o otras disciplinas que compartimos todos nosotros, simplemente por ese hecho ya es importante. Pero además, no quisiera olvidar que muchas de nuestras instituciones publicamos, hacemos ediciones tanto digitales como en papel, eso tiene un coste y por lo tanto la producción científica que desarrollamos desde nuestras instituciones también es un fruto que difícilmente podríamos desarrollar cada uno de nosotros de manera individual, si no es de manera colectiva a través de las entidades y asociaciones que representamos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, tiene relación con esta porque Francisca Márquez pregunta qué requisitos son necesarios para asociarse en cualquiera de estas organizaciones que han participado. En la mía particularmente es tan sencillo como darse de alta en Facebook y nada más, si es que en realidad nada más. A partir de ahí ya le encauzamos de lo que cómo tienen que hacer las cosas o cómo hacerlas. Pero en Facebook es tan sencillo como darse de alta y punto. En nuestro caso pasa lo mismo. Tenemos nuestro Facebook, por un lado, y luego, por otro lado, en las actividades que son presenciales, donde quiera que se produzcan, pues se puede asistir. Tenemos muchos socios colaboradores que están siempre con nosotros y colaboran en la academia y bueno, y también evidentemente a través de la página web tenemos un contacto continuo con las personas que nos escriben, les contestamos y también en todo aquello que se cuelga de nuestra página web, que son, como decía en mi presentación, pues todas las actividades que se graban y se cuelgan y la gente puede verlas y, como digo, también participar cuando las celebramos. Coincido con lo que dice Amadeo, lo que dice Rafael. Tenemos las redes sociales, tenemos nuestros lugares donde publicamos todo lo que vamos generando, pero si se trata de formar parte, digamos, formal de la entidad, nosotros no somos una institución a la que se nos
pues se nos viene, o sea, forma parte, tienes acceso a una serie de bases de datos y para eso lo quiero, ¿no? Si pretendes entrar con nosotros, bueno, pues aparte de venir apadrinado de alguno de los integrantes, bueno, tienes que demostrarnos interés por las materias que tratamos. Demostrar, digamos, que el interés real, que llevas un tiempito estudiándolas o interesándote en el tema, no que vienes a cubrir una necesidad de búsqueda de información determinada, una vez satisfecha, el interés por la materia o por la entidad, pues, afloja. Entonces, en eso somos un poquito más estrictos, porque de eso depende también que los equipos de trabajo nuestros, pues, realmente consideren que pueden colaborar con personas nuevas y ese tipo de cosas, ¿verdad? En el caso de Antziñaco, bueno, como asociación que es, bueno, el que quiera formar parte, sí que tenemos una cuota anual que son de 10 euros y, bueno, nos suele servir pues para cubrir gastos que puedan ser pues el tema de informática, del programa que tenemos, bueno, de esas bases de datos, la maquetación de la revista y demás, ¿no? Pero, bueno, pues es algo simbólico también y bueno, es eso. Lo demás también tenemos eso en Facebook y demás, y el acceso es, la mayoría de las bases de datos y demás es libre, ¿no? Pero bueno, sí que hay una cuota como socio que es de 10 euros anual. En Hispagen, bueno, pues tampoco tenemos unos requisitos específicos de ingreso. Se solicita, quien quiere ingresar tiene que enviar una información, bueno, pues donde nos describa su trayectoria en genealogía y demás. Hay un procedimiento de información a la Junta Directiva por si consideramos que hubiera alguna incompatibilidad entre el solicitante y los fines de la asociación, porque lo que queremos evitar es la presencia de personas que puedan tener el ser miembro de Hispagen con otros intereses, pero bueno, son excepciones. En general, lo que se le pide es interés por la genealogía, que aporten su información. Y evidentemente, supongo que como todos, pues hay una cuota anual. Bueno, yo en el caso de la Asociación de Hidalgos tiene una característica que efectivamente para ser asociado hay que cumplir unas condiciones de carácter nobiliario. Pero eso no afecta para nada a nuestras actividades culturales, como es los aspectos de la genealogía o la heráldica también, lo cual son abiertos. Nuestras publicaciones están accesibles para todo el mundo. Muchísima gente publica, escribe en nuestras revistas Hidalguía y no tienen que ser asociados. Es decir, la parte nobiliaria está a un lado de los aspectos culturales, que siempre son abiertos. Nuestras conferencias son abiertas, nuestros congresos que organizamos de genealogía, ahora el Congreso Internacional, todo absolutamente abierto. Nada está reservado solo para los asociados. Creo que todos han contestado ya. Bueno, quizás es un poco incidir en lo que decía Manuel ahora. Yo creo que también nosotros, nuestras jornadas tampoco están dedicadas exclusivamente a nuestros miembros, ¿no? Y no solo son los miembros los que participan. Intentamos abrirnos siempre, pues a otras islas, incluso islas de la Macaronesia, ¿no? En las que ha habido presencia canaria o presencia de esos lugares en Canarias. Y lo mismo con respecto a nuestra publicación, de la que en breve saldrá el primer número. Es totalmente abierta, no hay un tema, digamos, y es una revista, Labor et Constantia, que recibe originales de todo el mundo. O sea que en ese sentido sí que no estamos, digamos, sometidos al miembro, ¿no? Tengo una pregunta aquí para precisamente la Asociación Canaria y es, ¿tienen algún proyecto para indexar o digitalizar registros de las Islas Canarias para estar a disposición de las personas en Internet?
Tú o yo. Bueno, en cualquier caso, iba a decir que con todo el respeto del mundo, con la Iglesia hemos topado. Bien, entiendo que nos están refiriendo fundamentalmente a los registros sacramentales que están depositados en los archivos históricos diocesanos. Bien, como tal archivo inicialmente privado, la digitalización e indexación de sus contenidos está en manos de sus actuales titulares. Y ellos tienen un régimen de uso y de acceso a la información distinto al que puedan tener los archivos históricos provinciales, que son entidades clara y puramente públicos. En ese ámbito no hay en principio nada que podamos hacer directamente nosotros. En el ámbito de los archivos históricos provinciales, la verdad es que la colaboración con ellos hasta estos momentos es magnífica. De hecho, nuestras jornadas, cuando se celebran de forma presencial, se desarrollan en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y si nos hace falta algún documento y hace falta extraer su contenido, no tenemos ningún problema en hacerlo. La respuesta en principio es no hay un proyecto de indexación en ese sentido, pero también están las limitaciones que acabo de comentar. No sé si Toño quieres comentar algo más. No, realmente es eso. O sea, tenemos muchos problemas, de hecho, para acceder al archivo diocesano, nosotros y cualquier investigador. Tenemos que pasar una entrevista. En esa entrevista nos dicen cuántos días podemos ir en el mes. Y para qué queremos la investigación, bueno, somos ahí, no tenemos distinción con respecto a cualquier otro investigador de cualquier lugar del mundo. Y como digo, se nos controla quizás todavía más el hecho de que podamos ir a tomar nota y a hacer un índice de lo que está en los libros, ¿no? En los libros parroquiales. En ese sentido, creo que es bastante, bastante obvio lo que estamos diciendo. Esta pregunta es para la Asociación Catalana de Genealogía. Ustedes hablaron de tener registros indexados. ¿Qué registros son y cómo puedo consultarlos? En principio, tenemos un grupo, un seminario permanente de genealogía. Con un proyecto, desde el año 2007 iniciamos el proyecto de Monumenta Genealógica Catalonia con la intención de hacer un vaciado de todas las genealogías de Cataluña. Evidentemente, haciéndolo de una manera científica, revisando también aquellas que estaban publicadas, pero haciendo vaciados de archivos parroquiales. En ese sentido, se han vaciado ya algunos de ellos. Solamente están disponibles de momento para acceso de los socios. Los socios pagan una cuota como mantenimiento de la entidad y por tanto tienen que tener también una serie de privilegios. Nosotros sí que tenemos toda una serie de actividades abiertas para cualquier persona que quiera participar, pero evidentemente ciertos accesos son privativos en exclusividad de los socios. Existe en la parte privada de la página web todo el acceso al enxarxeo, que son las genealogías en red, digamos, que están entrelazadas, muchas genealogías entrelazadas, y una gran base de datos que poco a poco se va volcando con diversas parroquias. También estamos últimamente trabajando en colaboración con el Archivo Diocesano de Tarragona, que lo tienen ellos, tienen muchísimos archivos parroquiales en su propia página web, y estamos haciendo también esas indexaciones. En principio, como he dicho, son, por el momento, no están pensadas para estar abiertos, sino que son, pues, uno de los privilegios, entre comillas, que tienen los socios. Y yo creo que esta pregunta que me está llegando ahora también está, aunque no lo especifica, pero deduzco que está dirigida también a la Asociación Catalana, a ver si la tengo por aquí. Dice, ¿cómo podemos acceder a los registros restringidos de la Iglesia Católica o de las poblaciones que no están microfilmadas, deduzco que por Family Search, por ejemplo, en Santa Margarita y Els Monjos de Barcelona? Pues no lo sé,
No le puedo responder en concreto porque no sé si en este caso tenemos, no tengo relación de todas aquí ahora mismo, de todas las parroquias que tenemos indexadas o vaciadas en nuestra página web, en el interior, la parte privativa, y no sabría responderle ahora mismo. También puede hacer la consulta, cuando hay algún caso así, también nos encontramos con muchas consultas de personas con ascendencia catalana que están en América. Para eso tenemos también el grupo, nuestro grupo de Facebook, el de Amics de la Societat, en la cual de forma colaborativa pueden hacer consultas y en muchos casos un especialista, un conocedor de aquella parroquia o de aquel territorio les sabrá responder con una mayor precisión, ¿vale? Porque en muchos casos nos encontramos eso, con parroquias que son inaccesibles, es decir, se conservan los archivos, pero el rector de turno no facilita el acceso para ningún tipo de investigador. En otros casos nos encontramos pues, rectores que son muy colaborativos. Sí que se puede encontrar en Internet, bueno, en Family Search, por ejemplo, todo lo que es del Obispado de Gerona y el propio archivo diocesano de Tarragona, en colaboración con ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas, va digitalizando todos los archivos de las parroquias de la archidiócesis de Tarragona. Pero son pocos ejemplos de momento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Sí, para el grupo de indexación de Murcia. Gloria Ruiz pregunta, ¿dónde guardan lo que indexan tanto de Murcia como de Granada? Pues, tal como hemos comentado, bueno, como he comentado en el vídeo, dentro mismo del grupo de Facebook tenemos un espacio en la nube, allí alojamos todo y todo el que entra tiene libre acceso a bajárselo a su ordenador o verlo allí mismo. No hay ningún tipo de restricción. Nosotros no ponemos ningún tipo de restricción. Esta pregunta es para todos. Algunas de las asociaciones forman parte de una confederación europea. ¿Por qué en España no ha surgido un sistema federativo de asociaciones propio similar al modelo europeo? ¿Es posible crearlo? ¿Podrían formar parte todas las asociaciones? ¿Quién se lanza? Bueno, pues yo puedo decir algo, pero por lanzarme, porque no puedo decir mucho, porque efectivamente parecería lógico que haya una federación española, ¿no?, de asociaciones que tienen que ver con la genealogía. A ver, muchas veces están unidos, como saben, genealogía y heráldica, pero en cualquier caso una federación pues sería muy lógico, pero a veces los españoles somos más de unirnos si es con los de fuera que entre nosotros, ¿no? Pero es una idea que yo creo que hay que tomar e intentarlo, sí. Yo esperaba la intervención del veterano antes de lanzarnos al terreno, porque claro, uno casi puede decir que está recién llegado y hay cosas de la historia del asociacionismo genealógico y heráldico que se le pierde. Pero sin duda, igual es un tema que deberíamos plantearnos en un futuro medio, un futuro no muy largo. Pero efectivamente, yo lo que decía, no, es verdad, no es más sencillo traspasar nuestra frontera y asociarnos con, o relacionarnos, más que asociarnos, relacionarnos con el exterior que con nosotros mismos. Algún día superaremos ese pequeño problema. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, y yo lo que veo es que muchas veces a las corporaciones, instituciones, asociaciones españolas se nos invita a pertenecer desde fuera a esas otras asociaciones extranjeras. Es decir, no somos ni siquiera nosotros que motu propio nos postulamos a pertenecer a esas confederaciones, asociaciones o, vamos, federaciones, sino que se nos invita. Pero, en cambio, nosotros, no, como decís, no nos invitamos a nosotros mismos a unirnos en ese ámbito, en el ámbito, digamos, de nuestro territorio, este territorio estatal. Y yo diría más, yo diría que yo en este ámbito también incluiría
a todos los territorios iberoamericanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienen tanta relación histórica con España, y yo, vamos, existe una Confederación Iberoamericana, y yo creo que sería muy interesante que nos uniéramos, porque yo que he vivido, vamos, en varios países de Hispanoamérica, pues puedo constatar el interés enorme que hay, pues por ejemplo en Argentina y en Perú, que son dos países donde he vivido años, y puedo constatar el gran interés que existe, justamente porque se sienten, desde el punto de vista genealógico, parte, digamos, de la gran comunidad, vamos a decirlo, hispánica. Y eso, bueno, pues yo creo que sería muy de desear, ¿no? Esa unión, ¿eh? Y a la luz de lo que has dicho, Amadeo, creo que además sería bueno hacerlo desde el punto de vista ibero, es decir, incluyendo también, por supuesto, las genealógicas enormes, sin duda, nuestro querido hermano país Portugal. Así es. Y de hecho, la tónica general, no en genealogía, sino en otros ámbitos, es la comunidad iberoamericana de naciones. Es decir, esa es una tónica general en temas más políticos y más económicos, y en el ámbito genealógico podría perfectamente ser algo equiparable. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo en este tema creo que si algo nos enseña la genealogía es que nuestras raíces desbordan territorios, o sea que al final las asociaciones locales, regionales o por país, en nuestras búsquedas siempre las sobrepasamos, por lo cual el que pudiera haber colaboraciones es necesario porque lo vivimos en primera persona todos. Quizá en España también carecemos todavía del desarrollo para tener unas asociaciones con vida en la mayoría de las comunidades autónomas o de las regiones históricas. Entonces, realmente ahora podríamos hacer una cierta colaboración que sería magnífica entre quienes estamos aquí y otro tanto que pueda no estar hoy en la jornada, pero realmente si hacemos el mapa de asociaciones vemos que todavía hay territorios a los que hay que llegar a una masa crítica de personas que estén interesadas en la genealogía y que le quieran dar cuerpo y que por carácter nuestro quizás no somos especialmente con vocación asociativa en el ámbito hispano. Yo creo que sería deseable. Lo que ocurre es que, bueno, como ha dicho Antonio, ahora mismo no hay una representación territorial total de todos los diversos ámbitos territoriales de España, por un lado, y por otro lado también la diversidad de formatos de nuestras entidades a veces no nos han establecido vínculos colaborativos. Por parte de la sociedad catalana, desde el año 2007, que fue un momento de inflexión importante y de cambio, nosotros nos abrimos al mundo, intentamos establecer vínculos de colaboración con todo tipo de entidades y asociaciones. Con la Academia Matritense tenemos una relación muy estrecha, participamos también en otros ámbitos con otras instituciones y por nuestra parte estaríamos encantados de que se pudieran dar pasos en ese sentido para poder establecer, pues eso, una interrelación entre todos nosotros y las que no están aquí representadas. Y que sería muy deseable porque, evidentemente, me vuelvo a repetir lo que he dicho antes, ¿no? Solamente podemos entender el desarrollo de nuestras disciplinas desde un modo colaborativo. Y si internamente debemos colaborar con el resto de asociados de nuestras entidades, como instituciones, como asociaciones, como grupos de trabajo, entiendo que también debemos colaborar y participar en la medida de lo posible, intentando, pues eso, esa cierta desunión que ha habido, ¿no? O ciertos intereses que ha podido haber en el pasado, romper esas fronteras y establecer vínculos de colaboración entre todas las entidades. Tenemos, pues, Cristina, un reto en el horizonte. Bueno, hay que tomar nota de todo esto que se está comentando, ¿no? Bueno, pues solo me queda una pregunta que yo creo que es muy interesante también y muy actual. Ante los nuevos cambios del registro civil en España sobre el proceso de solicitud de actas de nacimiento, matrimonio y defunción en línea, ¿qué opinan las asociaciones de genealogía y qué iniciativas se están llevando a cabo?
Pues mira, si me permitís empezar, nosotros participamos en la redacción inicial de la ley del registro civil. Hace 10 años ya que se hizo la nueva ley. En aquel momento conseguimos enviar iniciativas, en el vídeo de telefonía enviamos iniciativas a los grupos parlamentarios y la verdad es que la acogida que tuvimos fue buena. Y una de las preocupaciones era garantizar que los genealogistas tuvieran derecho al acceso al registro. Han pasado 10 años, ahora se ha abierto el reglamento, ha habido un pequeño plazo, una pequeña ventana para poder hacer aportaciones. Hemos vuelto a aportar, a reincidir en que se garantice el derecho a los genealogistas y que se nos permita, porque el registro ya va siendo antiguo, aunque históricamente se considera reciente, pero ya va permitiendo varias generaciones, que se nos permita pedir partidas en cualquier grado de ascendientes, que ahora mismo se da prioridad a los dos primeros grados. Creo que entre todos, si apoyamos, quienes están desarrollando el reglamento tienen sus conocimientos, pero ahora mismo tenemos la posibilidad de incidir, ya digo, en la investigación familiar histórica como causa para poder acceder. Y si no conseguimos que el reglamento recoja estos motivos, se nos puede cerrar la ventana definitivamente al nuevo registro. Bueno, pues tenemos una actividad en común que podemos desarrollar. Yo creo que casi todos tenemos los contactos de todos y nos podemos poner en contacto y ver qué cosas podemos hacerle llegar para un desarrollo, una redacción adecuada de este tema en el reglamento. ¿Alguien tiene algún comentario más? O si queréis hacer algún otro comentario sobre algún otro asunto antes de terminar la mesa redonda y la conferencia. Temas de este tipo sería a lo mejor uno de los objetivos de una posible Federación Ibérica de Sociedades de Genealogía y Heráldica. Pues hay que tomar nota de estas ideas que nos han venido inspiradas por las preguntas que han llegado de los asistentes a la conferencia y yo creo que es algo digno de ser considerado por todos. Pues yo, si no hay ningún ¿me permites comentario que más? Una pequeña intervención. Sí. Bueno, creo que la jornada de hoy ha sido muy interesante en el sentido de también ver el pulso, ¿no?, de lo que se está gestando, de cómo se vive la genealogía desde diversos ámbitos territoriales o desde diversas instituciones, tanto muy, muy académicas o, no, o grupos menos formales o más dinámicos, ¿no?, como pueden ser los de indexación de Granada y de Murcia. Creo que muchas veces no somos conscientes de toda la labor que desarrollamos, no ya cada uno en su institución o como cada uno en su entidad, sino que la suma de todos nosotros hace un potencial de la disciplina genealógica y también de la heráldica y de otras disciplinas y una producción científica de un volumen que yo creo que tenemos que tener en consideración y que muchas veces nos creemos como una, bueno, como seguidores o como difusores y pedagogos de una disciplina lateral o poco apreciada, pero realmente la producción científica que se produce en el conjunto, ¿no?, y aquí no estamos todos representados, creo que sí. Es de una cierta importancia y estos encuentros creo que se deben de repetir más a menudo para saber, ¿no?, intercambiar experiencias y también con el conocimiento mutuo. Yo, si me permite hacer una pequeña comentario a este respecto, en fin, hay una cuestión que justamente enlazando con lo que dice Juanjo sobre la gran producción científica común que tenemos entre todos nosotros porque trabajamos hace muchos años en estas cuestiones y publicamos y hacemos cosas al respecto, es el gran reto que supone para los genealogistas a día de hoy algunas leyes que están en vigor en España, por ejemplo, como es la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y que afecta a la genealogía de modo muy, muy directo. Y bueno, yo creo que es un tema de reflexión hasta qué punto este tipo de legislación, digamos, que cercena o pone cortapisas a la hora de no solamente de investigar, sino sobre todo de publicar, datos personales
hasta el punto de que muchas veces, ahora mismo, me consta que hay genealogistas que cuando tienen un original para publicar, se lo miran y remiran y piensan, esto lo puedo poner, no lo puedo poner, habrá alguna reacción, en fin, en contra de mí por esta publicación. Es algo realmente interesante que creo que merecería la pena como idea, el que lo reflexionemos entre todos nosotros. Estupendo. Pues muchas gracias por estas reflexiones finales, por estos comentarios, y si no hay nada más, llegamos al final de la conferencia de este año. Esperemos que... Cristina, ¿tú me permites un segundo? Claro que sí, adelante. Sí, yo creo que es el momento, saltando, yo creo que debemos recordar, tenemos aquí a don Manuel de Pardo de Vera, y él es el cabeza de un evento fundamental a nivel internacional en genealogía, de las ciencias genealógicas y heráldicas, que se va a celebrar en octubre. Y tenemos, no sé si nos volveremos a ver antes, debemos recordar que en octubre se va a producir el 34, si no recuerdo mal, el Congreso Internacional de las Ciencias Heráldicas y Genealógicas. Y nosotros, como en Canarias, como encargo desde Iberoamérica, y aquí retomamos el tema de Iberoamérica que habíamos dicho al principio, en marzo tendremos el 22 encuentro de genealogía y el 12 Congreso Iberoamericano de la Ciencia Genealógica y Heráldica. Yo creo que esta pincelada debemos dejársela a los que nos están viendo para que tengan en sus agendas y en su cabeza que en octubre nos vemos en Madrid. Y en marzo del 22 nos vemos en Canarias. Si me permites, entonces también para que la gente no olvide, hoy tenemos la gran suerte, la teníamos ya desde hace algún tiempo, meses, quizá algún año, no muchos, muy pocos, pero que quizá la pandemia nos hizo utilizarla y que ya todo el mundo haya utilizado las videoconferencias, las conferencias por streaming, no me gusta nada utilizar palabras de este tipo, pero en fin, conferencias en directo por la red, y por lo tanto los congresos también se tienen que beneficiar de estas posibilidades, porque no siempre desplazarse es fácil, pero estos congresos, el congreso, el 34 congreso, efectivamente, va a ser también, se podrá la gente inscribir desde el punto de vista virtual para conectarse a todas las ponencias y conferencias a través de internet. Y luego una parte y eso con una cuota pequeña, muchísimo más pequeña que la cuota normal del congreso. Pero también por lo menos una tercera parte de las ponencias y conferencias serán retransmitidas de forma libre a través de internet. De manera que la gente, si no puede venir a Madrid, que es lo deseable que vengan, porque el contacto personal también está bien, porque surgen ideas, surgen opiniones, en fin, son relaciones de amistad que son importantes también, pero aquellos que no puedan, pues que sepan que podrán participar a través de la red. ¿Alguna otra reflexión final? Hay tiempo para quien quiera intervenir. ¿Nadie más? Pues hasta aquí hemos llegado entonces. Esperamos, les agradecemos a los intervinientes no solo el tiempo que han dedicado a sus ponencias, sino también a esta mesa redonda y acompañarnos esta tarde, y también a la labor que desempeñan cada una de las asociaciones a las que representan. A los que han asistido a la conferencia, pues esperamos que no solo haya sido de su agrado, sino que sobre todo les haya resultado útil. La conferencia va a seguir publicada, va a estar en el canal de YouTube de Family Search Europa, al que pueden suscribirse si lo desean. También seguirá en la página de Family Search España y pueden darle a un me gusta a esa página web y de esta manera recibirán notificaciones y novedades que se vayan produciendo. Y, por supuesto, les invito a entrar en familysearch.org y descubrir todo el magnífico tesoro que está ahí a disposición
de cualquiera, de cualquier interesado en la historia familiar y de manera totalmente gratuita. Family Search tiene también para los dispositivos móviles una aplicación que es el Árbol Familiar y que se puede encontrar tanto en la tienda de aplicaciones para iOS como la Play Store de los dispositivos Android. Así que solo me queda despedir esta conferencia e invitarlos a todos a acompañarnos el próximo año en la conferencia de Historia Familiar y Genealogía del 2022. Hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.